Buenos días a toda Sí, la muy gente buenos que nos días a ve. todos. Vamos a ver. Adelante, Fulvio, porque mi cámara no se ve. Sí, muy buenos días a toda la gente que nos ve. Aquí estamos en De Mañana. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes, dándole un mensaje de esperanza a todo el pueblo, desde Telenor Canal 10 para todo el mundo, para traerle todo el acontecer local, nacional e internacional. Muy buenos días, Wagner. Buenos días, Fulvio, buenos días a toda la gente que nos ve, a toda la gente que nos sigue a través de Telenor Canal 10 y a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. En el día de hoy tenemos un programa cargado de bastante contenido para todos nuestros seguidores, muchas informaciones, muchas orientaciones a propósito de lo que se está viviendo en la República Dominicana y el mundo con esta pandemia del coronavirus. E inmediatamente vamos a pasar con lo que son nuestras efemérides del día de hoy. Estamos transmitiendo directamente Es que hay desde la problemas, sí, casa, cuando, cuando eh. con un esfuerzo de conexión y hay algunos problemas técnicos, pero vamos a continuar con el programa y en lo que preparan la efeméride vamos a darle el clima. De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, para el día de hoy va a estar regido por el viento del este-noreste y esto traerá algunos campos nubosos. Simplemente campos nubosos que van a producir algunos chubascos y aguaceros débiles, no de mucha importancia en la región noreste, la región de la cordillera central y algunos puntos del Valle del Cibao. Lo demás estará regido por un sistema anticiclónico que se acerca por la zona del Mar Caribe y hoy y mañana tendremos poca incidencia de lluvias. La temperatura hoy en San Francisco de Macorís es 20 grados, tendrá una máxima de 29 grados. El sol inicia su ascenso a las 6:36 y se oculta a las 6:55. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Chubascos en algunas regiones. Así es, así es. Inmediatamente vamos a ver, Ángel Luis, si tenemos listas las efemérides del día de hoy. Bien, un día como hoy, pero en 1844, tropas dominicanas comandadas por José María Imbert vencen a las tropas haitianas dirigidas por el general Juan Luis Pierrot en la batalla librada en este día en Santiago de los Caballeros, asegurándose así la estabilidad de la República Dominicana, la batalla del 30 de marzo. Así como también un día como hoy, pero en 1861, el prócer Francisco de Rosario Sánchez y José María Cabral, desde Saint Thomas, lanzan una proclama oponiéndose a la anexión de la patria a España. Y un día como hoy, pero en 1936, mediante el decreto 1556, el Poder Ejecutivo designa al licenciado Joaquín Balaguer en el cargo de subsecretario de Estado de la Presidencia. 1936. Ojo con esa fecha. Este Fulvio, ojo con esa fecha cuando nombraron a Joaquín Balaguer, subsecretario de Estado de la Presidencia, 1936, es decir, la era de Trujillo, para que no se Así olvide nunca. es. Él fue un servidor público durante mucho tiempo, todo ese proceso y el proceso de transición también después de su ajusticiamiento y su primer gobierno. A la verdad que había que estar en esos zapatos y poder, como estaba tan arraigado aquí la dictadura, hacer una transición ya a un sistema un poco más democrático. Eso fue poco a poco. Todavía los poderes de esa época a veces se dejan sentir, imagínate en ese momento. Así es, definitivamente.
Joaquín Balaguer siempre estuvo al servicio de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, independientemente de que mucha gente quiera tergiversar. Bien, vamos a pasar directamente con el contenido del día de hoy y vamos Tenemos a amado. llegó Amado ya. Vamos a darle la bienvenida. Aún A él no darle se la ha conectado. bienvenida. Vamos a ver, Amado, ¿me escucha? Buen día. Sí, buenos días, Yerian. ¿Y ustedes me escuchan a mí? Sí, te escuchamos Sí. perfectamente. Ok, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Están en el aire. Bien, ¿Eh? bien. Tienes que acomodar tu Gracias cámara, a Amado, porque Dios. no se Sí, qué bueno. Vamos a ver si ahí me veo mejor. Esto es ajustando en el camino, ¿no? Así es. Bueno, buenos días, muchachones. ¿Cómo anda todo? Cuéntenme. Porque la verdad que la carga noticiosa que hemos recibido en estos momentos ha sido sumamente grave, ¿no? Sumamente difícil, se puede decir. Demasiadas cosas. Así es. Voy a salir Demasiadas un cosas hemos visto. segundo. Escúchame, mano, me voy a ¿Eh? desconectar un momentito porque está fallando, parece que en mi sistema, para entonces volver a conectarme a lo que ustedes continúan con el programa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fulvio, muchas noticias enfrentadas, encontradas. Digamos que estamos ante no solamente la pandemia, sino también esa lluvia de información cruzada. Una serie de gente que de alguna manera utiliza el medio uno para politiquear, otro para desinformar, otro porque de buena fe mandan todo lo que reciben creyendo que es verdad. Y bueno, y eso, además del problema que tenemos, también nos carga de mucho estrés. Hay una situación muy difícil con el tema de la información. Pero nosotros durante el desarrollo de este programa trataremos de aclarar las cosas que tengamos, ¿verdad? Que tengamos claras y ayudar a la gente a que lo vea con ese criterio. Así Así es que es. buenos días, mis amigos. Mire, es importante, antes de entrar con el tema colectivo, llamar al pueblo a la calma, ¿verdad? Hay mucha, a propósito de eso que tú decías, Amado, hay mucha gente compartiendo mucha información, incluyendo información falsa. Hay mucha Sí. gente que está tergiversando los hechos. Hay gente que está maximizando, que está exagerando las cosas con la idea de llamar la atención y con la idea de provocar pánico. Hay mucha gente que por buscar un like, un view, ¿verdad? Están exagerando las cosas y entonces están provocando mucho pánico en la sociedad. Y Así es. a propósito de esto, de lo que estamos hablando, la directora provincial del Plan Social de la provincia de Duarte, nuestra amiga Mire Sánchez, hizo Hizo una una denuncia denuncia el pasado fin de de semana semana, donde ella dice que las autoridades han abandonado a la provincia Duarte. Vamos a ver esas declaraciones y luego venimos entonces con los comentarios. voy a contar una cosilla rápida, que nos están pasando cosas, nos están pasando en la urgencia y que necesitan. Muy buenos días. Yo sé que para muchos no es buenos días, principalmente para nosotros franco-macorizanos y para los que están fuera de nosotros, que son nuestra familia. Mi nombre es Mildred Sánchez. Estamos aquí expuesta haciendo nuestra labor, haciendo nuestro trabajo como manda la ley, como dice Dios, de servir a nuestro pueblo. Pero Mildred Sánchez, esa mujer que ustedes la han visto todos los días. Quiero que sepan nuestras autoridades que nos abandonaron, que nos dejaron solo. Quiero decirle, señor presidente, quiero decirle a la gente de salud pública, el Ministerio de Salud Pública, que no diga tanta mentira como las que están diciendo. San Francisco de Macorís, nuestros hospitales, nuestra clínica colapsaron. Colapsaron, señores, los médicos no es como dicen, que los médicos no es que no quieren trabajar, es que no tienen cómo trabajar. Aquí no aparece la medicina, aquí no aparece un guante, aquí no aparece una mascarilla, señores. Nuestros hospitales, eso no funciona, eso está infuncional. Las pocas clínicas que tenemos nosotros, que no están dando un servicio, que queremos darle las gracias, al menos yo, Mildred Sánchez, quiero dar las gracias, siglo XXI, que se ha expuesto, que es la única clínica
que le está dando lo que es auxilio a los pocos, porque son demasiados. Igualmente que Inemé, igualmente que Materno, y un gran amigo mío que adoro en el alma, que le quiero agradecer al doctor Luis, igualmente que al doctor Sarante. Señores, las clínicas de aquí, las demás, están sentadas esperando que nos movamos morito. Aquí no hace más nada. Yo quiero hacer un llamado al Ministerio de Salud Pública, que no es lo que está diciendo ahí, que no es verdad lo que está diciendo. Aquí no hay nada controlado. Aquí no aparece, señores, un calmante no aparece. Un calmante no aparece. Te dice, si ven, yo tengo un sobrino que se llama Jorge Esteves, que es el coronel del Cuerpo de los Bomberos. O el Cuerpo de los Bomberos, un joven que formó el Cuerpo de los Bomberos en San Francisco de Macorís. Un joven que ha dado su vida. Su vida la ha dado. Y no encuentro un lugar donde llevarlo. Un lugar no lo encuentro. Ya no sé yo qué hacer, señores. La gente, yo estoy expuesta a lo que sea, a lo que diga, porque total, uno tiene más cariño y tú no sabes qué es lo que usted tiene, porque ya uno sabe si uno está también enfermo. Entonces, aquí tú no haya que hacer. Yo tengo el dinero para comprar los medicamentos. ¿Y dónde están los medicamentos? Dígame. No aparecen. No aparecen. Lo escondieron todo, coño. Todo lo tienen guardado. Todo lo tienen escondido. Se me importa lo que piense, porque estoy desesperada ya. Así como ando en la calle haciendo mi trabajo, tengo familia, tengo amigos que se me murieron, tengo gente que dieron todo por Macorís. Señor, Salud Pública, deja de hablar tanta mierda, coño, y venga a resolver aquí, que los médicos, si los preparan de equipo, de guantes, de mascarilla, ellos hacen su trabajo, pero no pueden exponerse, no pueden, señores. La enfermera dan pena. Acorralada porque quieren trabajar y no hallan cómo hacerlo. Me quitan esta mierda porque total yo no sé qué es lo que está pasando. ¿Encondido de qué si tú no sabes qué es lo que tú tienes? ¿Eh? Señor Ministerio Público, esto no va a ir bonito. Hay algo que me indignó a mí que usted hizo. Y quiero decirlo como ciudadana. Vi crecer al doctor Morissette, lo vi crecer a ese señor. Un hombre serio, un hombre honesto, un hombre que entregó el 100% a San Francisco Macorís. Después que lo enfermaron, que se enfermó, cancelado. Yo no sé qué está haciendo aquí los médicos, porque este no es momento de hacer cosas. Este no es momento. Pero oiga lo que le voy a decir. El señor Morissette es un hombre serio y un hombre con todos los principios profesionales. Esto no se va de que hablar bonito. Esto no se le va a hablar de actuar. Y le habla a Mildred Sánchez, la comunicadora, la mujer de San Francisco de Macorís. Oye, estamos acolazados, estamos fracasados, señor, aquí. Esto no es hablar, aquí los médicos quieren trabajar, aquí la enfermera quiere trabajar, aquí todo el mundo quiere trabajar, pero no haya cómo hacerlo. Muchísimas gracias, señores, y solamente pedir a un Dios poderoso, que es que lo puede todo. Le he dicho que tenemos que arrodillarnos, le he dicho que tenemos que pedirle perdón al Papa Dios, porque es el único que puede hacer lo que estamos haciendo. Estoy en la calle porque soy una mujer bendecida, porque soy una guerrera, y yo le creo a mi padre. Yo sé que vamos a salir de aquí, que este pueblo de San Francisco de Macorís hoy está humillado, hoy está triste, pero se va a levantar. Este es un pueblo que se va a levantar. Este es un pueblo que hoy, mañana va a decir, todo lo malo quedó atrás, porque vamos a ser victoriosos. Y yo espero ver la gloria, porque que esté ahí al lado mío, que no se enfrente con que yo soy misma capaz de hacer cualquier cosa. Porque esta cosa hay que acabarlo. Tal vez nosotros estamos tensos, tal vez estamos preocupados, pero oigan, a partir de la fecha que termine este proceso, va a haber un Macorís limpio, va a haber un Macorís humano, va a haber un Macorís sano, va a haber un Macorís con otras virtudes que tenemos. Gracias del alma por escucharme y gracias de verdad que sí, por darme la oportunidad de decir lo que siento, porque ya de verdad que no puedo más. De mañana. Bien, señores, con relación a ahí escucharon ustedes las declaraciones de nuestra amiga Mildred Sánchez, directora provincial, o sea, directora del Plan Social de la provincia de Duarte. Bueno, a mí me apena realmente en algún aspecto las declaraciones de Mildred Sánchez, y esto no le va a gustar a mucha gente, porque a veces cuando no se tiene la información de primera mano, la gente yerra. Y naturalmente ahora hay un estado de conmoción en San Francisco por la cantidad de fallecidos que van.
y hay mucha gente que lamentablemente comete errores. En el caso de Mildred Sánchez, yo le voy a indicar a ella que ha sido fruto de la emoción este error que ha cometido, porque no es cierto que Mildred Sánchez esté diciendo la verdad, y yo lo digo con toda mi responsabilidad. Lo digo con toda mi responsabilidad. Porque no es cierto que nosotros podemos seguir llamando a este pueblo al PAN. Y Mildred Sánchez sabe que no es cierto lo de su sobrino. Ella sabe que no es cierto lo de su sobrino. Ella sabe que lamentablemente, y hay que decírselo a este pueblo, porque no podemos seguir entrando en ese sistema de pánico. Ella nunca llevó a su sobrino al hospital San Vicente Paul. Nunca lo llevó. Nunca. Ya fue, duró 4 o 5 días llevándolo a centros privados, donde le hacían análisis, pero lo mandaban para su casa. Y entonces el pasado viernes, o el sábado creo, ya entonces sí él se decidió, porque señores, porque es un adulto, a ir al hospital, e inmediatamente fue al hospital, fue ingresado y está recibiendo atenciones, porque nosotros estamos dándole seguimiento a eso. Aquí hay mucha gente que está hablando de lo que no sabe, que hay gente que está en su casa y está recibiendo lo que le dicen. Y yo le diría algo. Si antes de usted hacer cualquier tipo de denuncia, si usted tiene el valor de verdad de informarle a la población, salga entonces a buscar la información de manera directa para que no desinforme. Y yo quisiera que Ángel Luis me coloque las imágenes a Francisco de Macorís, porque el viernes yo estaba en la calle. A mí nadie me está contando nada. Yo estaba en la calle el viernes. Eso que están viendo ahí, soy yo que ando en la calle. Y me va a cruzar a mí, pero ese día yo estaba en la calle porque estaba precisamente con su sobrino. Yo manejo la información de manera directa. Y me va a escuchar la familia, pero es una vaina con la que yo no puedo quedar callado. O sea, no puedo venir ni a decir que no lo recibían en ninguna parte cuando ella nunca lo quiso llevar al hospital. No lo llevó al hospital, que es el lugar donde se están recibiendo los pacientes de COVID. Y yo se lo estaba advirtiendo. Lo tiene que ir al hospital, porque en una clínica no te van a recibir. Y si te reciben, te van a mandar para tu casa, porque además tú eres una persona joven y tu cuadro no está crítico. Y en el hospital solamente están recibiendo a las personas que están en estado delicado, porque eso está pasando en todas partes del mundo. Entonces no es cierto que no haya calmante en el hospital, porque nosotros estamos en contacto con él. Ayer nosotros hablamos con él y sí, ya lo han medicado, sí le están pasando, por ejemplo, sus medicamentos. Él tiene incluso, ya está algo reservado, pero lo están tratando bien, le están poniendo su medicamento. ¿Cómo podemos desinformar a la población? Yo entiendo a mi amiga Mildred con relación a todo esto, su emoción, entiendo que quizá por la cercanía, pero incluso se ha mal manejado la información, no es cierto. Que faltan médicos. Yo quiero explicar esto, porque yo tengo la información de primera mano, es que se ha determinado en el Hospital San Vicente Paul no llevar un cuerpo médico grande, porque saben ustedes que cuando hay este tipo de enfermedad, si tú expones a todos los médicos de un mismo golpe, todos se te pueden contagiar. Claro. El centro del hospital, si yo te mando 10 médicos para allá y se me enferman los 10, ¿quién va a atender a la población? Tengo que hacerlo de manera escalonada, y por eso tú ves que es un médico que te puede durar 3 o 4 días trabajando de manera constante, y luego entonces entra otro equipo, porque tenemos que tratar, en este caso de emergencia, que no se sabe cuándo va a terminar, de proteger a nuestros médicos. Entonces yo quiero llamar la atención a Mildred, esa es nuestra forma. Yo le invito a que salgan a la calle. Miren, ese soy yo que ando a la calle. Acabo de darme cuenta. Ese soy yo que ando a la calle. Miren, ese es el hospital de San Vicente, donde nadie quiere ir. Donde nadie se atreve a estar, lo ando protegido. Yo ando protegido, y desde que llego a mi casa, lo primero que cojo es esa ropa, me la quito toda, la meto en un cubo de agua hirviendo, después la dejo al sol, después la lavo y después la pongo al sol y me la pongo 3 días después. O 4 días después para evitar que... Miren el hospital. O sea, tenemos que tratar, mi amiga Mildred, de corregir a veces lo que decimos, porque estamos llamando al pánico. Y eso no le conviene a nuestro pueblo en este momento. Mira, hay que entender a Mildred. Mildred es una persona de mucho carácter, pero también es una persona de mucha sensibilidad. Ahí hay una suma de sentimientos en lo que ella dijo. Mildred manifestó impotencia,
Mildred manifestó ese deseo que siempre tiene de servir, de ayudar, y le han atado la mano. Recuérdate que el problema comenzó con las raciones de comida que estaba distribuyendo la gobernación, y que el plan de la presidencia, no me acuerdo cómo se llama, el plan social, lo sacaron del entorno de esa repartición. Ustedes saben perfectamente todo lo que hemos visto y todo lo que hemos comentado en el programa antes de que lo estuviésemos haciendo de esta forma. Todo eso es un background que se va formando, es como una especie de colchón, es como una especie de cama de información, de datos, de cuestiones que hacen que al final una persona como Mildred, que no puede salir a la calle a ayudar a enfrentar la pandemia como ella quisiera enfrentarla, entonces reacciona de esta forma. Amado, o sea, sí, dime. Aportarte ahí que justamente ese día nosotros, cuando estábamos en la calle, nos topamos con un grupo de muchachos que estaban en un carrito de golf. Y eso está ahí, Ángel Luis, si quizás pudiera pensarlo más adelante. Acaban en un carrito de golf, Francisco Sal, entregando fundas. Y cuando yo lo entrevisté, que vi, me pareció extraño esta gente en un carrito de golf, dijeron que ellos estaban trabajando con 1.300 años y que ellos andaban casa por casa en ese carrito de golf repartiendo las raciones del plan social. Y cuando le digo que cuánta, si hay más gente entregando, sí, nosotros anoche entregamos más de 3.000 fundas a la gente. Entonces, ese era el grupo de Mildred Sánchez. Entonces, también ahí le faltó a la verdad, porque a ella también la han entregado. Entonces, es lo que quiero llamar la atención. O sea, no podemos estar diciendo una cosa por aquí cuando con prueba se demuestra que es otra. Mira, si ella recibió las raciones, debió entonces decirle, informarle, mira, yo recibí 3.000 o 4.000 o la que sean, y son las que voy a entregar. Por no decir, yo no recibí nada, cuando realmente está recibiendo. Mira, hay que comprender una serie de cosas. En definitiva, yo pienso que lo que ahí se manifestó fue una suma de sentimientos, y encima de eso también la relación personal con uno de los enfermos. Todos estamos de alguna manera relacionados con esta pandemia, o tenemos a alguien que está muy en riesgo por edad, o tenemos a alguien, yo tengo una hija que es médico y está trabajando, lo que quiere decir que para mí eso es, como decía mi abuela, que cada día yo tengo el corazón en la boca, porque uno no sabe qué puede pasar, ella está permanentemente en riesgo. Entonces, si alguien explotara en esa condición, hay que entenderlo en cierto modo. Tú tienes razón en parte, hay que moderarse, pero ese es el estilo de Mildred, esa es la Mildred que todos conocemos. Fulvio. Yo particularmente, amado Yerjan, considero que no se puede descartar todo lo que Mildred dijo, porque también tiene parte de verdad, y coincido contigo. Y eso se afianza con las declaraciones que dijo Cheino anoche con relación a Vista del Valle y los casos que hay en Vista del Valle, donde él mismo vive, y su propio caso. Entonces, el Hospital San Vicente de Paul lo han ido mejorando y adaptando para atender a los enfermos del COVID. Tengo informaciones que llegaron suministros que hacían falta al Hospital San Vicente de Paul. Pero, señores, si el Homs en Santiago ya todas sus camas están llenas, ¿qué será el Hospital San Vicente, que está con limitaciones de cama? Y muchos temen ir ahí porque consideran que no van a encontrar las mejores atenciones. Ojalá y los servicios se hallen dentro del hospital. Ojalá y los médicos estén protegidos, porque esos médicos a nivel nacional, lo que están ahí en los hospitales, las enfermeras y todo el personal que está ahí en ese círculo de atención, debe de dársele cuidados especiales de protección. No sí, podemos estar así dependiendo, es. No podemos estar dependiendo de que lleguen kit de bioseguridad por parte de uno u otro, sino eso debe de estar dentro de la política de Estado, de emergencia, que no falten. Y tenemos también el siglo XXI que se está habilitando para atender a los enfermos, que ya de por sí
ha sido dedicado para atender los enfermos del COVID. Una buena decisión. Pero también, entonces, lo que tenemos que hacer aquí es ayudarnos entre todos, llevar conciencia a la persona. Y pacientes jóvenes que pueden soportar algunos síntomas del COVID, pues hacer un tratamiento desde la casa. Pero aquí ha faltado un manejo eficiente y cuesta sacrificio hacerlo, y cuesta mucha organización, y cuesta también mucha eficiencia, porque todas las personas en el entorno de aquellos que han fallecido o han sido detectados con el COVID-19, no se le ha dado seguimiento. A la mayoría de ellos están solos y están tratándose también solos. Y esa disparidad que hay, por ejemplo, en los casos de los que están contagiados con el COVID-19, eso se debe simplemente a que no se han hecho todas las pruebas que hay que hacer en los diferentes sectores. Y por lo tanto, se nota esa línea ascendente de casi un 25% de muerte con relación a aquellos que están contagiados. Pero eso es simplemente por eso. Y también porque tal vez el protocolo de manejo no ha sido el más eficiente. Amado. Así es, así es. Muy probable que haya información que haya que discriminar. Yo, por ejemplo, pienso que no todo el que ha muerto en estos días ha tenido que ver con la pandemia de manera directa. Claro. Entonces también eso hay que verlo. Hay una sumatoria que no es correcta. Todas esas son informaciones que hay que discriminar y hay que entender, porque en definitiva, mira, tengo entendido que los médicos, cuando llegan a sus puntos de trabajo, deben tener el kit de ¿cómo se llama? Que tú mencionaste. Bioseguridad. Exacto. Lo han hecho. Mira, se estuvo criticando el hecho de que supuestamente en Aguayo, que ha sido habilitado para pacientes sospechosos del COVID, no había agua, no había condiciones. Claro que no habían condiciones, porque eso no era un hospital, eso es un complejo habitacional. Pero hay agua, y hay agua abundante y suficiente. Y mucha gente, los parientes de los que están ahí, le llevan cosas para que su estadía sea un poquito más llevadera. Han mejorado bastante. Sí, por supuesto, bastante. No van a estar atendidos como si estuvieran en una clínica privada, que eso es lo que la gente tiene que entender. Estamos en tiempo de guerra. En tiempo de guerra, en medio de la batalla, cayéndote la bomba por el lado, te operan la pierna de un tipo para que no la pierdas. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender, que a veces no queremos entender ese tipo de cosas, no nos queremos dar cuenta en qué momento de la vida estamos. Estamos en un momento difícil. Dime. Ahí es que se necesita la cooperación de todos. Exactamente. Con simples cosas se puede contribuir muchísimo, mucho. Se puede contribuir a aportar para facilitar el trabajo de todo el personal que está en la línea. Pero también hay muchas cosas que corregir, que son simples, que se pueden corregir y pueden ayudar también en gran magnitud a llevar esta pandemia. Eso es verdad, pero vamos sobre la marcha, con el perdón, Yerjan, vamos sobre la marcha y tenemos que entender eso. Ninguna nación, y menos la nuestra, estaba preparado para esto. El embajador en Costa Rica, el embajador dominicano en Costa Rica, mi hermano Octavio Liste, me envió unas fotografías que parten el alma de Italia, donde los enfermos están afuera, afuera del hospital, en el parqueo, las camas, o sea, porque no hay espacio ya. O sea, estamos hablando de situaciones. Dime. Cuando pasa eso, Amado, cuando la pandemia se dispara tan fuerte como pasó en Italia, entonces hay prioridades claro, a los que están más enfermos, y claro, luego claro, prioridades a los que pueden salvar. Así es. Y eso, la única manera de evitarlo es tratando de controlar al principio, para que la pandemia tenga una línea suave y puedan haber más oportunidades de atención. Así es. Si se dispara, entonces nosotros
nos vamos a ver abrumados y tener que seleccionar lamentablemente a qué paciente atender, que es algo fuerte, fuerte para el ser humano. Y en Italia, en unas ciudades han tenido que hacerlo, lamentablemente. Miren, bueno, adelante, nosotros adelante, publicamos. Sí, buena, sí, adelante. Concluye Fulvio, sí, tu parte. Sí, por ejemplo, nosotros aquí en República Dominicana, si ustedes observan, la mayor cantidad de casos cae sobre la persona de clase alta, clase media alta. Cuando ese segmento de contaminación llegue a la parte baja de la población, a los barrios, donde hay menos control, donde hay menos educación, donde se prolifera más la irresponsabilidad por la falta misma del conocimiento, entonces trae lamentablemente una explosión de casos. Y ahí es que tenemos que llegar rápidamente a tomar esos correctivos, a ver si todavía tenemos tiempo para que esta pandemia, los efectos sean más distantes en el tiempo y sean de personal profesional para atender a los pacientes. Miren, con relación a lo que ha estado sucediendo en Aguayo, inmediatamente salió la primera denuncia, y yo quiero ser muy responsable con esto que estoy diciendo. Cuando salió la primera denuncia, que fue del joven, nuestro amigo Alex, mejor conocido como Alex el Mundial, inmediatamente nosotros nos comunicamos con él. ¿Qué es lo que él dice? Yo estaba en mi casa, yo duré varios días interno, estaba en mi casa solo, Salud Pública va y me saca y me trae para acá. Aquí yo no tengo un televisor. Eso es lo que me dijo a mí. Hay que decirlo para que la gente entienda. Aquí no, aquí hay una camita de niño. Incluso en un video que él hace, donde él dice una camita de niño. ¿Qué es lo que pasa? Que como decía Fulvio, a quien ha golpeado en principio esta pandemia es a la clase media alta. Búsquenlo. Clase media alta, que está acostumbrada a tener un seguro médico y a ir a una clínica donde tú tienes aire acondicionado, un televisor con telecable, una neverita ahí que tú la surtes, y entonces te están llevando a un hospital donde no vas a tener esas comodidades, te están llevando a un centro de aislamiento que, como bien decía Amado, no es un hospital, no es una clínica y que no estaba preparado para eso, pero que por un asunto de emergencia hubo la necesidad de ir. Y ojalá, Ángel, puedas colocar las imágenes, la número 3, para que vean que yo tampoco dejé que nadie me contara. Yo fui a Aguayo, ayer ya estuve en Aguayo, míralo ahí. O sea, a mí nadie me cuenta, es que yo voy a los sitios. Porque cuando yo escucho las denuncias, y por eso le digo a la gente, de lo que no se sabe no se puede hablar. Lo que no se investiga en el campo no se puede hablar. Miren cómo está Aguayo. Y yo fui a investigar, y en ese momento, a esa señora que ustedes ven allá, miren la comida como la están repartiendo ya, mírenla allá, que justamente yo acababa de llegar y la estaban repartiendo. Miren el señor que va allá de negro y va con su comida. O sea, es mentira que no le hayan dado comida, porque desde el primer día, desde el jueves en la noche, jueves o viernes, no recuerdo bien la fecha, me estoy comunicando con la gente que está ahí y sí le están dando desayuno, comida y cena. Claro, no va a ser la comida que tú te comes en tu casa. No va a ser lo que tú pidas, claro, en un restaurante. Y eso es lo que tenemos que entender, señores. Estamos en un estado de emergencia y se están habilitando más centros. Y ha mejorado mucho. Entonces, tenemos que entender que hoy puede ser que tú estés incómodo, pero que ya mañana estés mejor, porque incluso el Hospital San Vicente de Paul, todas las áreas, incluyendo el área de perinatología, fueron sacadas de ahí y acomodaron el hospital para recibir a los enfermos de COVID. Entonces, no podemos estar llamando a la población al pánico. La gente que está en Aguayo están bien. Los que están en el hospital ya han mejorado su condición, porque, señores, es que se va, es como decimos en el campo, en el camino se va arreglando la carga, porque nadie esperaba este golpe tan grande en ningún país. Así incluso es. Nueva York, la gente lo sabe, allá no hay indumentaria, allá no hay mascarilla. Incluso ayer yo hablé con una enfermera que trabaja allá en el Bronx, en New York. Ella trabaja de manera específica, le voy a decir dónde.
déjeme ver. Ella trabaja en un centro de rehabilitación nursing home en el Bronx, New York. ¿Y qué me dice ella? Las mascarillas las estamos reutilizando, algo que no se debe. La estamos reutilizando. Sí. Una mascarilla tú la pones, inmediatamente tienes que quitarla y echarla al zapacón y decir, la tenemos que reusar porque no hay. Pero no solamente en Nueva York, es en el mundo entero prácticamente que no hay nada. Y entonces queremos llamar la atención a la gente que se calme, que lamentablemente no van a estar con aire acondicionado, lo van a estar con un televisor con cable, donde vayan a estar, porque es una cuestión de emergencia y esto es pasajero. Bueno, mira, yo tengo que pasarme la vida entera recordando a mi vieja abuela, Epifania Santos Almanzar, una vieja gallega con una gran sabiduría, y ella siempre decía, en tiempo de rejerta cualquier hoyo es puerta, es decir, depende de la circunstancia en que tú te encuentres, tú tienes que ver las cosas, de exigir las cosas, depende de cómo sea, porque en tiempo de rejerta cualquier hoyo es puerta. Entonces, así es. Eso no lo hemos entendido, como tú dices, Yerian. Cuando hablaba de la comida, yo pensaba, hay que entender que no te van a llevar la comida en el carrito que te lo llevan en la clínica. Señores, no estamos en esa circunstancia, no estamos en esa situación. Lamentablemente es así. Adelante, Amado. Sí, bueno, miren, la pandemia del COVID-19 nos ha golpeado de todas formas. Se ha llevado a mucha gente y se ha llevado a mucha gente del entorno de cada uno de nosotros. Pero del entorno nuestro y del entorno mío en particular, el COVID-19 me quitó a un hermano. Me refiero a Rafael Antonio Vargas. Se me quiebra la voz y es lógico. Lo entiendo y espero que ustedes también me entiendan. Rafael fue un amigo con quien batallé muchísimas cosas desde el año 1984, que comenzamos a relacionarnos a través de un proyecto de universidad que iniciamos en La Vega, dentro de esa actitud quijotesca que siempre tuvo Rafael, ese pensar en el futuro, ese pensar que la formación, la educación era lo único que nos iba a salvar. Fran Tejada, Rafael Antonio y yo viajábamos de San Francisco de Macorís a La Vega al proyecto de la Universidad Real Latinoamericana. Él fue un hermano desde el primer momento, a pesar de la diferencia de edad, fue un hermano con el que siempre contamos y con el que siempre tuvimos una relación estrecha, independientemente de la distancia, independientemente del tiempo. Pero Rafael fue ese hombre dedicado, trabajador, hogareño, padre, esposo, amigo, hermano, un hombre que en los peores momentos, en que su familia se enfrentó a dificultades, él era una especie de árbitro, él era una especie de equilibrio dentro de la familia Vargas Hernández. Mi corazón no tiene manera de cómo explicar lo que siento al momento de decir estas palabras, porque en definitiva, en un rincón de mi corazón siempre habrá un espacio para mi hermano Rafael Antonio Vargas Hernández. Pasa su alma, yo pienso que debe estar en un buen lugar porque fue una gran persona y todo el tiempo lo demostró. Lamento profundamente y me uno al dolor que embarga a Luis, a Julio, a Eugenio, a Reinaldo, a Águeda, a Yolanda, a todos ellos. Mi abrazo fraterno desde acá. Así es. Realmente ha sido una pérdida muy dolorosa. La familia de Eleonor llora pérdida de este miembro de esta familia, el señor Antonio Vargas, quien lamentablemente nos enteramos de su fallecimiento vía la rueda de prensa, donde el propio ministro lamentaba el fallecimiento del señor Rafael Antonio Vargas. Y nosotros, bueno, pues nos unimos al dolor de la familia, tanto a don Luis, a don Eugenio, a Bolívar, a don Julio, a Águeda, a Yolanda, todos los hermanos Vargas,
y a toda la familia Vargas por esta terrible pérdida a destiempo. Quizás la peor parte de todo esto es no poder externar mediante abrazos el dolor que se siente ante esta pérdida. Y es quizás la parte que más nos va a marcar a todos, el hecho de tener que despedir a seres queridos, amigos, allegados, y ver sufrir a nuestros amigos y hermanos y nosotros mismos sin que podamos abrazarnos, sin que podamos extendernos ese abrazo afectuoso que tanta ánimo da en momentos tan difíciles como estos. Así que paz al alma de Antonio Vargas y conformidad a la familia. Yo conocí a Antonio Vargas en su trabajo de buscar soluciones a lo que más necesitan. Y ese abrazo que él daba con tanto amor, me lo acompañó con un beso, y me trajo a mi memoria el... el beso de mi madre, ese calor afectivo, ese hombre de corazón bondadoso. Y en estos momentos es difícil expresar lo que se siente cuando se pierde a alguien así. Mira, los abrazos... Y también solidaridad y conformidad a toda la familia. Y que Dios dé el esfuerzo para continuar hacia adelante y así haciendo el trabajo que él hacía, un trabajo encomiable en favor de los más necesitados. Así es, los abrazos de Antonio eran rompehuesos porque eran sinceros, te apretaba. Y yo recuerdo, lo primero que me preguntaba cada vez que me veía era, ¿y el licenciado Efrán Tejada? Porque así lo que le digo, tuvimos unas experiencias fantásticas en ese camino de La Vega a San Francisco todos los días que hacíamos después de las 4 de la tarde. Señores, estamos en una situación difícil, muy difícil. Con este virus se ha llevado mucha gente querida y ha roto muchos corazones. Así es. Nada, la vida sigue, hay que continuarla. Decirle a la gente que hoy no tenemos activo nuestro WhatsApp para la gente que nos está escribiendo y no le hemos leído. El equipo técnico está todo en su casa y entonces no tenemos la forma de hacer la conexión de nuestro WhatsApp. Bueno, tal vez si damos uno de los WhatsApp particular de nosotros y esa persona lo lee desde su casa, aunque no se vea en la pantalla. ¿Qué te parece? Bueno, sí puede ser. En caso de lo que haríamos es que para mañana ya tendríamos la tablet directamente aquí, aunque no salgan al aire, pero sí pudiéramos leer los mensajes de la gente, que es al cabo lo que importa, que la gente pueda expresarse a través de nuestras vías. Y decirle a la gente que nos está marcando, atención al pueblo, al 725-0505, ese no está en servicio, está solamente en el canal y allá ahora mismo no hay personal, sino que pueden marcarnos al 829-451-3381. Ese es el número que está en disposición para llamada telefónica, 829-451-3381. Ok. Y le estaremos mencionando el número durante el programa. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar a Fulvio Ureña con su tema y ver qué nos trae en el día de hoy. Gracias, Yerjan. Gracias, Amado. La verdad que es difícil continuar, pero hay que continuar. Este pueblo de San Francisco Macorís se sabe levantar. Tenemos que llenarnos de esperanza. Tenemos que ser positivos y entre todos salir airosos. Recordarle que tenemos a Dios. No estamos solos.
Dios nos da la fortaleza, nos da la entereza de continuar. Dice uno de sus textos en la Biblia que Él es mi amparo, Él es mi fortaleza y mi refugio en momentos difíciles. Y hay que continuar hacia adelante, uniendo voluntades entre todos. Más que un tema, es una sugerencia para tratar de colaborar, contribuir a que sea más eficiente el trabajo dentro del Ministerio de Salud Pública y todos los organismos que están en ardua aportando para facilitarle las soluciones a todo el pueblo dominicano. En el caso de San Francisco de Macorís, siendo una de las ciudades más impactadas, porque aquí fue que empezó primera vez a circular localmente el virus. Recordarle que el virus está en el aire, ¿verdad? Y en espacios cerrados está se concentra. Por cada metro cúbico que nosotros tenemos, en ambiente de ciudades, hay dentro de 300 a 400 partículas microscópicas que están ahí suspendidas en el aire. Y que el virus se puede aferrar y durar más tiempo suspendido en el aire y así entonces contaminar más. Es decir, los espacios cerrados son más peligrosos si hay persona contaminada, los espacios trancados. Entonces hay que tratar de ventilar las habitaciones, hay que tratar de desinfectar bien los espacios donde estemos y mantener también la distancia. Yo quiero que el Ministerio de Salud Pública forme una comisión para que haga un rastreo de las clínicas privadas de San Francisco de Macorís y levante los datos de todos los pacientes y las condiciones que se encuentran, así también como de los sectores más afectados en San Francisco de Macorís, que se pueda hacer un trabajo de información fidedigno. Con ellos se puede a los presidentes de las juntas de vecinos de esos sectores que están bien organizados, se puede utilizar a las iglesias que están bien organizadas y así pues dar información necesaria para focalizar el esfuerzo en esos sectores y así también hacer más eficiente el COVID. Estamos en un momento que ya están tocando segmentos de la población donde hay mucho hacinamiento, hay mucha aglomeración de personas, hay muchas casitas, una cerca de la otra, grandes cantidades de personas bajo un mismo techo. Y todo esto es un caldo de cultivo que contribuye lamentablemente a que hayan más afectados. Por eso hay que continuar con la orientación a la población, hay que continuar con la educación. Y hago un llamado a todos los políticos de todos los partidos para que ni siquiera su figura salga, pero sí sus mensajes, sí su a la población y sí también su desprendimiento para colaborar juntos en la solución de este problema. Entendemos que como un país en desarrollo tenemos grandes limitaciones que dificultan. Pero si unimos todas las fuerzas y las ideas, podemos convertir esta pandemia, este desafío, en grandes oportunidades que van a beneficiar mucho a nuestra nación. Es un desafío personal primero, es un desafío también de responsabilidad en cada uno de nosotros, de responsabilidad en la familia,
de responsabilidad en el que tiene que brindar el servicio y también el que tiene que recibir el servicio. Y una de las mejores maneras es dando informaciones verídicas, veraces, dando informaciones que aporten también a la solución de lo que estamos padeciendo. Y tanto las redes, que son grandes espacios para dar información, deben de usarse bien, tienen que usarse con calidad, no llenarnos de pánicos y abrumarnos de pánico, porque como decía la psicóloga aquel día que le hicimos la entrevista, esto puede contribuir a agravar más la situación, porque cuando usted se llena de pánico, viene el nerviosismo, viene la angustia y el sistema inmunológico se desequilibra, se cae, se destruye, le llena de estrés, le da dolores en las espaldas, en el pecho, y ya usted piensa que tiene el virus y que el mundo se va a acabar. Todo esto hay que tratar de corregirlo, de dar informaciones veraces, oportunas, de colaborar con nuestra misma familia, que desde luego cada uno de nosotros lo hace, llamando a todos los familiares, escribiendo, reponiéndose en contacto, videollamada, de cualquier manera que lo haga, tratar bajo para luchar esta pandemia. Un virus inteligente, es un virus que es oportunista, aprovecha oportunidad, y nosotros tenemos que cerrarle las puertas por donde quiera se presente, siendo eficiente. Por eso propongo una comisión del Ministerio de Salud para que haga este levantamiento fidedigno, y en base a eso entonces se tomen las medidas necesarias. He escuchado por ahí al Colegio Médico Dominicano pidiendo que se haga aquí una cuarentena de 15 días, de 24 horas diarias, todo el mundo cerrado. Lamentablemente no comparto eso, porque el pueblo dominicano no está preparado para eso. Saldrían entonces de los barrios en grandes bandadas a saquear y a destruir y a buscar alimentos donde quiera se encuentren. Hay que tener mucho cuidado con las medidas que se van a tomar para que no sea peor el remedio que la enfermedad. Y hacer la cosa sosegadamente, con calma, con inteligencia, buscando personas expertas, bien orientadoras, y pedir a los países desarrollados como Estados Unidos, como China, pedirle a Israel, que tiene buena experiencia en guerras biológicas, pedirle orientación, pedirle personal profesional también para que forme, eduque, oriente a todo nuestro personal que está en la guerra del COVID-19. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que continuar, y nos vamos a levantar como pueblo, como nación. Dios mediante, así será. Así es, gracias a las palabras, su tema del día de hoy. Explicarle a la gente que nos están viendo, hay una información que salió ayer, atención Amado, atención Fulvio, de que supuestamente se iba a cerrar el país 24 horas. Eso no es cierto hasta el momento. Ayer salió una información en las redes sociales y todo el mundo lo estaba compartiendo, de que se iba a cerrar el país, iba a haber cuarentena 24 horas. Eso no ha sido confirmado por las autoridades. Y es importante decirle a la gente que no se lleven de todo lo que le comparten, por favor. Así es. Que no se lleven de todo lo que le comparten por redes sociales. Búsquese los medios, por ejemplo, que son oficiales. Búsquese a Telenor en la página. Busque los programas de Telenor. Busque el Listín Diario. Busque todo. Y espera además. Diario Libre. Informaciones, Diario Libre. El Hoy, el Caribe. No, las tienen que avisarlo oficiales con tiempo. Claro, claro. Además, dijeron que iba a ser hasta el mediodía la oportunidad de uno salir a resolver cualquier cosa, lo que quiere decir que eso puede crear una situación
de un como te digo, una situación de embudo, ¿no? Donde todo el mundo quiera ir al mismo tiempo a un supermercado, a un colmado, y entonces se va a aglomerar gente y va a ser peor, como tú decías hace un momento, el remedio que la enfermedad. Por eso no se pueden llevar de todo lo que dicen para evitar este tipo de actitudes, ¿no? Que pudieran ser perjudiciales. Tenemos una llamadita, buen día. Buenos días. A su orden. Muy buenos días a Pueblo Ureña, llamado José Rosa y a Pincha Cá. Gracias. Buenos días, buenos días. Yo quiero decirle algo a ustedes. Yo quiero hacer la denuncia. Señores, el cartón de huevo en La Sirena lo están vendiendo a 110 pesos. Eso, yo tengo la factura aquí. Eso es un abuso. Los huevos están a 140 pesos en el mercado. Y esa gente vinieron aquí a San Francisco de Macorís y se están llevando todo el dinero. Se están llevando todo el dinero aquí de nuestro pueblo. Y están pagando todo con eso a nosotros, Franco Macorizano. Gracias a Dios, acaba de decirlo. Si en el mercado está más barato, yo les sugiero entonces que vaya al mercado, en el caso de que sea cierto. Yo compré un cartón de huevo de 150 pesos en un colmado, porque normalmente los supermercados te lo venden un poquitico más caro, y yo lo compré realmente a 150 pesos el huacal. Todavía me queda la mitad ahí. Recordar a la gente que lo que se quieran comunicar con nosotros, pueden marcar al 829-451-3381 y el WhatsApp el día de hoy no estará disponible, así que mañana haremos todo lo posible para tenerlo por acá. Vamos a pasar ahora con el tema y el comentario de nuestro compañero Amado José Rosa. Buenos días, Amado. Y buenos días, Yerjan. Buenos días, Fulvio. Buenos días a los amigos que están. Y buenos días a los amigos que están mirando el programa en este momento. Miren, hay una noticia que involucra al sistema judicial y es que el Procurador General de la República, Yanalain Rodríguez, solicitó al Consejo del Poder Judicial que habilite jueces de ejecución de la pena para atender solicitudes encaminadas a que presos mayores de 60 años afectados por coronavirus puedan cumplir su condena en prisión domiciliaria. Mediante un comunicado, la Procuraduría General de la República informó este recién pasado domingo de la iniciativa de cambio de modalidad en el cumplimiento de penas de prisión en establecimientos penitenciarios por la de prisión domiciliaria por periodo de hasta 60 días, los reos que reúnan esas condiciones. El máximo representante del Ministerio Público hizo la solicitud de manera formal mediante una carta dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, y además y demás miembros de ese alto órgano judicial. Bueno, aquí hay cosas que decir, aquí hay cosas que comentar, y es el hecho de que, en definitiva, bueno, ¿cuántos presos pueden haber condenado que tengan hayan sido diagnosticados con coronavirus? Eso habría que determinarlo, quizás no sean lo más. El gran problema nuestro no son los presos que están condenados, que es lo que le está planteando, sino los preventivos. Señores, ahí hay presos preventivos que están por no tener para pagar una fianza de 3,000 pesos, por ejemplo, de 5,000 pesos, por ejemplo. Y eso definitivamente que afecta bastante, afecta muchísimo la situación de la cárcel. Sobre todo que estamos hablando de un lugar que es básicamente un sitio hacinado. Recuérdense que no todo el sistema carcelario está dentro del nuevo modelo de gestión penitenciario, sino que hay dos modelos, el modelo antiguo, el modelo tradicional, como se dice, y el modelo, el nuevo modelo de gestión penitenciario, que es mucho más, digamos, inteligente en el manejo del reo. Ahora bien, ambos modelos, sobre todo el antiguo, el modelo tradicional, es un modelo hacinado, es un modelo donde no hay nada, es un modelo donde son lugares donde un espacio construido para 25 personas tiene 150.
y eso definitivamente crea una situación sumamente grave con el tema del coronavirus y el tema de las cárceles en este momento. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, muy en cuenta. El problema no es los presos condenados, el problema son los preventivos. Aquí hay una cantidad de gente que está preso de manera preventiva virtual, digamos, porque no tiene para pagar una fianza, una garantía. Esa garantía pudiese ser, qué sé yo, suprimida, cambiada por otra modalidad mediante un acuerdo entre el juez y el Ministerio Público a fin de que esa persona salga, sobre todo si no estamos hablando de casos graves o muy graves. Pero en definitiva tenemos que hacer algo con los presos preventivos más que con los presos que son condenados por esa circunstancia. Indudablemente que los condenados actualmente no son tantos. Bueno, para que tengan una idea, si nosotros tenemos 36 y 38 mil presos en las cárceles nacionales, el 65-66% son preventivos. Si usted le mete lápiz, usted se dará cuenta la cantidad de presos preventivos que nosotros tenemos. Son 20 mil presos preventivos. Y eso, indudablemente, que ahí hay gente que a lo mejor no se le pueda probar, que su caso lo puedan ser descargado, que se hayan pasado los plazos. Todas esas cosas pueden pasar. Mientras tanto, están cumpliendo una prisión que no le correspondería, porque al final se determina o que no cometió el hecho o que no hay prueba para poder probarle el hecho que supuestamente cometió. Lo que quiere decir que en vez de trabajar con los presos condenados, hay que trabajar con los preventivos y desacinar las cárceles tradicionales, sobre todo, porque en el nuevo modelo, independientemente de las precariedades por las que atraviesa y hace tiempo que viene arrastrando una serie de situaciones, independientemente de todo eso, hay niveles que se pueden manejar porque hay más espacio, hay gente más especializada en el manejo del reo, etcétera, etcétera. Por ende, yo hago un llamado al Procurador General de la República para que en vez de los presos condenados, por lo menos, además de los presos condenados, que también vea la situación de los presos que están preventivos, sobre todo aquellos que no están en la calle porque no han pagado la garantía. A gente que le ponen una garantía que es imposible pagarla, 500 mil pesos, un pobre en efectivo, no es verdad que lo va a encontrar. Cuando usted se encuentra con casos de eso, diga, bueno, búsquense un garante y le vamos a poner en libertad, cambiarle la modalidad, porque eso lo permite el código. No estaríamos haciendo nada ilegal, absolutamente nada ilegal. Lo que estaríamos haciendo es cambiar una modalidad por otra, con la finalidad de que esa persona cumpla adecuadamente esa modalidad. Ahí está, por ejemplo, el caso de la prisión domiciliaria, que se puede hacer con los presos preventivos también. O sea, no es solamente prisión preventiva, sino domiciliaria, con vigilancia o sin ella. En este caso, sin vigilancia, porque ¿para dónde va? Toda la policía que anda en la calle está vigilando a todo el mundo, incluyendo al preso que está en su casa, que tiene que estar en su casa. Lo que quiere decir que indudablemente que es necesario que veamos otra modalidad, otra manera de enfrentar el problema de la prisión preventiva y de los reos, porque ahí hay una situación grave que puede explotar en cualquier momento, y si explota, nos vamos a desgarrar la vestidura. Yo se lo garantizo. Gracias por la oportunidad de permitirme mi comentario del día de hoy. Así es. Fulvio, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí escuchando al doctor Amado. Que tú tienes un mensaje que darle a la población. Sí, antes del mensaje, Banner, yo quiero decirle que la mayoría de los policías que están aquí son nuevos, no son de aquí, y andan haciendo su trabajo. También el director de aquí, el general, fue trasladado también, y ojalá y no sea porque haya dado positivo. El hecho es que andan en la calle haciendo su trabajo. Sí, eso es. Andan haciendo su trabajo y no se le da protección. Eso es una pena. Hay que darle protección. Tienen muy poca protección. He visto en el cuartel de la Policía Nacional entrando y saliendo
haciendo su trabajo, su labor diaria y de noche, pero no tienen protección, se están arriesgando demasiado. Bien, si usted... Tengo en la línea telefónica al doctor Bonilla, quien es el presidente del Colegio Dominicano, Médico Dominicano, Colegio Médico Dominicano, aquí en San Francisco de Macorís, para que nos hable de la situación que se está viviendo en nuestra provincia y específicamente en el Hospital San Vicente de Paul. Buenos días, doctor. Buen día, ¿cómo están todos? Espero que el Señor le proteja siempre. Gracias, gracias, doctor. Doctor, ¿cuál es la situación, la realidad actual de San Francisco de Macorís a este momento? Son las 8:40. Bien, no, como todos sabemos, estamos en este momento mundial de esta pandemia. Aquí en San Francisco, lamentablemente, fue una de la primera provincia en que tocó este mal. Tenemos un grupo de apoyo de médicos que están trabajando, tal vez con un material tal vez insuficiente, pero portando de sí para ayudar a la población. Doctor, creo que usted había hecho una llamada a este programa la semana pasada y había manifestado que habían llegado los equipos de protección aquí a San Francisco y que, según la información que tenía, eran suficientes. ¿Qué pasó? ¿No se había confirmado esto? En esa llamada, cuando le dijimos que se habían repartido cierta cantidad de kits a los médicos. Los kits se van agotando. En el día de hoy no sé honestamente qué cantidad están entregando, pero bueno, y le digo, la cantidad de pacientes que se están viendo es para hacer que los materiales se vayan agotando. Ahora, nosotros como colegio médico estamos a la directriz de que apoyar, de que los médicos reciban lo más que se pueda conseguir. Pero estamos en un momento en que por más que las autoridades quieran entregar, yo estoy consciente que no hay tanto material. Lo que seguimos solicitando, que busquen la manera de seguir equipando, entendemos que al país le han llegado algunos kits para donaciones desde Miami, y estamos viendo, tratando de que lleguen aquí a San Francisco, que es la zona donde ahora mismo está más atacando esta fuerte pandemia. Correcto. Doctor, Wander, por favor, pregúntamele algo al doctor. ¿Ah? Con relación... Vamos a ver. ¿Me puede escuchar, doctor? ¿Me puede escuchar? Tú no. Se la puedes preguntar con relación a los médicos y enfermeras que han sido contaminados, que están contaminados, aparte de Morissette y Garabón. Fulvio Ureña le pregunta sobre la situación de los médicos que han resultado positivos, por ejemplo, el caso del doctor Morissette y el caso de Ángel Federico Garabón. Hemos estado indagando, no directamente con ella ni sus familiares, pero la respuesta que tenemos es que han estado estables y que siguen en mejoría, al igual que otras personalidades que han estado saliendo positivas. Correcto. Doctor, con relación a la cantidad de fallecidos que ha informado o que va informando periódicamente el Ministerio de Salud Pública, ¿concuerda con los datos que ustedes puedan tener de las muertes que están sucediendo aquí en San Francisco? Con la realidad. Sí. Tal como le dije aquella vez, no concuerdan y nunca van a concordar por dos aspectos. Uno, las muestras, para la toma de muestras, son muy insuficientes para diagnosticar el paciente que ha fallecido, que ha estado enfermo y que luego falleció, para decir este pertenece a coronavirus. Y lo otro también es que muchos no han pasado a la estadística completamente. No es un asunto propiamente del gobierno, pues sabemos que las pruebas a nivel mundial están escasas. Pero debería sumarse muchos de esos pacientes con características clínicas y tomográficas de esta patología para asimilar un poquito más a lo que es la realidad. Correcto. Con relación al
no sé si usted tiene algún tipo de información sobre el trato que están recibiendo los aislados, tanto los que están ingresados en el hospital de San Vicente como los que están en Aguayo. ¿Tiene algún tipo de información? Con respecto al hospital, ayer recibieron los equipos para preparar áreas para lo que es pacientes delicados que necesiten ventilación mecánica, y estaban a la espera de más ventiladores mecánicos, no sé si ya llegaron. Y con respecto a los de Aguayo, en la mañana de ayer se me informó que se le iban a suministrar un poco más de comodidad, en el sentido que le iban a asignar abanico, insumo, pero el contacto no lo he vuelto a tener, porque les digo que también yo estoy aislado, tengo 5 días, porque he estado con los síntomas, y además yo he estado con demasiados pacientes que han estado positivos. Y yo estoy en turno esperando que me vengan a tomar la muestra. ¿Cuántos días tiene usted, doctor, en turno? No, en turno 2. 2 días. Uh-huh. Correcto. Con relación a la cantidad de médicos, anoche nosotros hablábamos con el director del hospital San Vicente, el doctor Francisco Ureña, y él nos dice que han creado una especie de estrategia de no juntar a los médicos en su mayoría en el hospital, sino hacerlo por turnos de varios días, con la idea de que en el caso de que uno se contagie, bueno, que no salga todos contagiados y poder tener respuesta. ¿Cuál es su opinión con relación a esto? Esta es una muy buena medida por 2 aspectos. Una, para no contagiar al personal médico, y otra, para que haya médico para más para adelante, porque si todos caemos ahora, nos agotamos ahora o fallecemos ahora, va a ser más difícil en lo que falta, porque el pico de la enfermedad todavía está en una etapa de ascendencia, donde hay que ir controlando y hay que evitar agotar a todo el personal de salud, no solamente los médicos, enfermera, camillero, conserje, ¿verdad? La cocina, la limpieza, a todo el mundo de personal de salud. Correcto. Bueno, pues, mensaje final, doctor, a la población de San Francisco de Macorís, la región. Antes de la población, le voy a mandar un mensaje a ustedes como periodistas. Uh-huh. Yo veo en la redes y en la televisión cómo ustedes están yendo a caer atrás todos los casos sin protección. Y han caído varios ya de ustedes. Entonces, tomen la visión. Entonces, protéjanse, consigan kits para cuando ustedes vayan a ir a los hospitales, cuando vayan a estar hablando con personas que probablemente estén infectadas, para que se protejan. Correcto. Y a la población, que mantengan la calma, que se mantengan en su casa, que acaten los llamados que estén tomando las direcciones, porque es muy fácil pensar desde su casa. Ah, no, que lo que tienen que llevarle comida a todo el mundo, pero que no es fácil llevarle comida a todo el mundo, a todos los barrios, ¿me entiendes? Que lo que hay es cooperar. Yo sé que es un momento difícil y es una respuesta difícil, pero si todos ponemos de nuestra mano, de nuestro corazón, esto vamos a salir rápido y completo. Así es. Doctor, una última pregunta. Alguien denunciaba de que a los pacientes del Hospital San Vicente Paul no se le estaba medicando de manera correcta. ¿Algún tipo de información con relación a esto? El problema es que la medicación primero va a ser por síntomas, ¿entiendes? Porque no hay un tratamiento específico. Correcto. Y luego, a medida va presentando los síntomas, es que el médico va trabajando. Si vieran la realidad también en resolución, ya hay muchos pacientes que han salido de las clínicas y de los hospitales. No es 3, como dice la estadística, tampoco. ¿Entiendes? Yo tengo personas conocidas que son mucho más de 3, que ya están bien. Correcto. Entonces, la enfermedad es una enfermedad mortal. Hay muchos factores que interfieren en que una persona avance más rápido a bien y otras a mal. Un paciente diabético, un paciente fumador, un paciente añoso, etcétera, etcétera, complica más la situación y son los que más fácilmente pueden sucumbir. Entonces, lo que no deberían, no porque yo sea médico, pero no debería juzgar que no están recibiendo tratamiento adecuado.
Lo que pasa es que es una enfermedad muy fuerte. Y con relación al rebote de personas que supuestamente van a centros clínicos privados y que no lo quieren atender cuando tienen los síntomas. Mira, con respecto al rebote, como ustedes le llaman, tanto en centros públicos como privados, y nacional e internacionalmente, hay una guía de protocolo para decir qué paciente va a la casa y qué paciente se queda. Porque no todo paciente calificamos para estar ingresado, agotando medio para otro que puede estar peor. ¿Entiendes? Entonces, me pongo yo como ejemplo, yo estaba loquito porque me internaran, mas sin embargo no podía, porque todavía no reunía el cuadro clínico completo del protocolo. Y yo soy del staff de los centros clínicos de aquí de San Francisco, y soy presidente del colegio médico y como quiera, o sea que no tiene nada que ver con nada. ¿Entiendes? O sea, fue una guía de protocolo por la OMS que exige que sea ese el protocolo a seguir. Correcto. Bueno, doctor, un mensaje final. No, que nos mantengamos en la casa. Si hay en la casa alguien con síntomas, que se aísle, mantengan mucho la limpieza, sigan sin recibir visitas. Y nada, que orar, sobre todo, eso es lo más claro. Bien, gracias, doctor. Ahí estuvo el doctor Marcos Bonilla, en ese presidente del Colegio Médico Dominicano en la provincia de Duarte, a quien agradecemos, ¿verdad?, el hecho de que nos haya dado esta información. Estamos haciendo contacto ahora con Miguelina Vargas, quien es la directora del Servicio Nacional de Salud en la región nordeste, en sustitución del doctor Ángel Federico Garabó, quien, por cierto, a propósito de Garabó, hablamos con él hace unos minutos y nos informa que él está en buen estado, que está estable. Él se encuentra en el hospital Ramón de Lara. Para que la persona que se está preguntando, él está bien y se encuentra en el hospital Ramón de Lara ingresado. Así que, bueno, no hemos podido comunicarnos con Miguelina Vargas. Ella nos acaba de informar que está en una reunión y vamos a esperar unos minutos para hacer contacto con ella. Fulvio, amado, si tiene algún comentario, antes de la pausa. Sí, bueno, Fulvio, vas a entrar. Sí, Fulvio, bueno. Sí, amado, estoy aquí. Ok, creo que las declaraciones del doctor Bonilla son muy, como te digo, enjundiosas, en el sentido de que traen la calma. Se trata de una persona que conoce el sistema, que conoce los hospitales, que conoce las clínicas, que conoce a los médicos y que sabe que hay que ver las cosas en su justa dimensión para evitar el pánico, para evitar una situación mucho más grave que incluso la misma enfermedad. Si entramos en pánico, las cosas pueden variar de manera desfavorable, muy desfavorable. Así es. Precisamente. Bueno. Él pone de ejemplo, amado, él pone de ejemplo su propio, él mismo se pone de ejemplo. Sí, su propio caso. Él tiene síntomas y él quería, él sentía la necesidad, pero no entraba dentro del protocolo. Entonces se refugió en su casa. Tiene 2 días que solicitó que se le haga prueba y todavía está esperando, lo que implica que en ese lapso de tiempo es que hay que tratar de disminuir que los pedidos a la prueba a pacientes que tienen síntomas y el momento que se haga, se pueda disminuir, cosa que podría ser más eficiente también todo lo que es el tratamiento y el cuidado que hay que tener contra esta enfermedad. Gracias a la gente que siempre se mantiene ahí con nosotros. Nos excusan, ¿verdad?, que estamos de manera informal y como estamos en nuestras casas, bueno, pues el programa es un poquito más distendido, si se quiere. Estamos aún tratando de hacer contacto con la directora del Servicio Nacional de Salud en la provincia Duarte, bueno, en la región nordeste, quien está en sustitución de Garabó. Y es importante aclarar esto. Amado, no sé si me escucha. Buen día. Sí, sí. Sí, tengo a la doctora Miguelina Vargas, quien es la directora
del Servicio Nacional de Salud en la región nordeste, quien está en sustitución del doctor Ángel Federico Garabo. Buenos días, doctora. Está para de mañana en vivo. Buenos días, pueblo de San Francisco, y ustedes también. Un placer para mí. Gracias, el placer es nuestro, doctora. Queremos saber cuál es la realidad de la región ante la situación del coronavirus. En nuestra región, ustedes saben que en San Francisco de Macorís estamos pasando ahora mismo por una situación de emergencia, pero ahora mismo se han tomado medidas para nosotros tratar de enfrentar la realidad que vivimos en esta región. Además de eso, nosotros necesitamos que la población coopere y que nosotros vamos a hacer el trabajo. La región tiene 859, nosotros aquí tenemos en la región solo 81 casos. De esos casos, la mortalidad ha sido un poco alta, porque ustedes saben que estamos como en el epicentro, ¿verdad? Así es. Y tenemos 21 casos de mortalidad, los cuales esperemos que disminuya en los próximos días, tomando acciones dirigidas a que nosotros no dejen trabajar. Yerjan, pregúntame la doctora si se van a tomar muestras que sean más regulares. Doctora, con pacientes que tienen más. Fulvio Ureña le pregunta sobre las pruebas, si se van a tomar las pruebas y las muestras con un poquito más de regularidad, porque nos dicen como que dura mucho para hacerse las pruebas. Ustedes saben que había un laboratorio a nivel nacional, empezaron, después las pruebas se están haciendo por los laboratorios que ustedes ya conocen, y nosotros mañana lo más probable es que estaremos dándole a la región la sorpresa de que tenemos una máquina para pruebas rápidas, que ya se está montando, la máquina está, lo que se está montando para entonces comenzar a hacer las pruebas rápidas. Doctora, para recordar a la gente, ¿quiénes son las personas que aplican para hacerse la prueba? Y otra cosa que es muy importante, el presidente de la República dijo que las pruebas son gratis para todas personas de 59 años hacia arriba y gratis para todas las personas que presenten dos o más síntomas. Sin embargo, sabemos que aún se sigue cobrando en los laboratorios. ¿Qué tiene usted para decir sobre esto? Fíjese, las pruebas se le va a hacer como usted bien dijo. Las personas que tienen síntomas de dos o más síntomas califican para la prueba. Personas que salgan con COVID positivo no son personas que tienen que... esa persona se debe aislar. Y nosotros, si tiene síntomas y tiene criterio para ingresarse, tenemos el Hospital San Vicente para ingreso. Y esas pruebas de esas personas tienen un criterio que lo maneja la DPS, la Provincial de Salud, que es quien tiene a cargo el manejo de esas pruebas. Como ustedes saben, Gerencia Nacional y Provincial conectados, trabajamos para que la salud del pueblo esté garantizada. Correcto. Pregúntame a la doctora, ella habló de medidas que van a aplicar y que están aplicando. ¿Cuáles son las medidas extras que van a aplicar? Julio Ureña le pregunta que además de las medidas que ya se han tomado para contrarrestar el coronavirus aquí en la ciudad y en la región, ¿cuáles otras medidas se está implementando o se van a implementar? En los próximos días estaremos... Ustedes saben que apenas el sábado fue mi designación. Me estoy reuniendo con el equipo de trabajo para tomar medidas en conjunto y que nosotros salgamos bien de esta situación. En los próximos días ya le estaremos informando, o quizá las horas siguientes, de cuáles son esas medidas que se va a tomar y se las vamos a presentar. Ahora mismo estoy en una reunión con el equipo de trabajo. Correcto. Doctora, con relación a lo que está sucediendo con las personas que están en Aguayo, ¿tiene algún tipo de información? ¿Le están dando seguimiento a la situación actual de ellos? Sí. Aguayo, desde el mismo sábado, ya he ido en varias ocasiones con mi debida protección para garantizar que yo esté bien para poder darle salud a los demás. Y Aguayo tiene todos los insumos y estamos tratando de conseguir lo que le hace falta para que esas personas que están ahí no le falte nada. Vamos a hacer una supervisión más tarde también para nosotros poder garantizar que esas personas estén bien, porque sabemos que lo necesitan.
Correcto. La capacidad, ¿tiene usted conocimiento sobre la capacidad ahora mismo del Hospital San Vicente de Paúl, la disponibilidad de cama y de equipos? Ayer hicimos un levantamiento en el hospital. El hospital cuenta con 240 camas. El hospital se está habilitando en cuidado intensivo para nosotros darle el soporte necesario. Se van a habilitar lo primero, quizá en el día de hoy ya le vamos a estar dando la primicia de que el área de ventilación, que es el área más crítica, porque ustedes saben que los pacientes que tienen síntomas se ingresan en San Vicente, los que no tienen síntomas van a Guayo. Pero los que están en San Vicente con 240 camas, nosotros quizás vamos a necesitar más, pero en los días vamos a ir buscando otro espacio para esas personas de seguimiento. ¿Qué, doctora, qué hay de cierto de que se está habilitando un lugar en la zona de Guisa, salida Nagua en San Francisco de Macorís, para también ser utilizado como centro? Estamos valorando varios centros. Estamos valorando no solo Guisa, sino varios lugares donde se puedan habilitar para que nosotros tengamos garantizada la salud de la población. Muy bien. Un mensaje final, doctora, al pueblo. Amado, si tienes alguna pregunta. No, gracias. Bien, gracias. Pues un mensaje final, doctora. Otra pregunta, Yariana. Tengo otra pregunta, por favor. Yo les pido a ustedes, a la población en general, ustedes saben cuál es la problemática de salud que estamos viviendo. Quédense en su casa. El que no tenga que salir por alguna razón, que no salga. Vamos a trabajar. Vamos a solicitar el apoyo de todos ustedes. Y nosotros le vamos a garantizar que si nos ayudan, nosotros vamos a hacer el trabajo. Correcto. Gracias a la doctora. Fulvio, creo que me dijiste que tenías una última pregunta, Fulvio. Sí, va a ser el levantamiento en todas las clínicas de San Francisco de Macorís para conocer la cantidad de pacientes que ha infectado. Bien. Y si se va a sectorizar San Francisco. Doctora, que si se va a hacer un levantamiento en todas las clínicas de San Francisco de Macorís para llevar la supervisión tanto de los ingresados como de los fallecidos. Eso lo está haciendo la DPS. Le corresponde a la Provincial de Salud ese levantamiento y se manda por día una información a nivel nacional de cómo estamos en San Francisco. Esa es una ficha técnica que la tiene la Provincial de Salud. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, la doctora. Ahí está. Nos da la información de último minuto de que va a ser instalado aquí en San Francisco Macorís una máquina para hacer pruebas rápidas. Así que gracias a la doctora Miguelina Vargas, quien es la actual directora del Servicio Nacional de Salud en la región Nordeste. Tenemos en la línea también al doctor, déjeme ver, se está cayendo la llamada, al doctor Francisco Ureña, quien es el director del Hospital San Vicente de Paúl. Hay algún problemita, tan congestionadas las líneas en el día de hoy. Mientras tanto, Fulvio, Amado, si tiene algún comentario en lo que hago contacto con él. Cómo no. Bueno, eso es sumamente... Estamos en vivo en de mañana. Momentito, ya tenemos al doctor. Okay. Tenemos al doctor Francisco Ureña, director del Hospital San Vicente de Paúl, aquí en San Francisco de Macorís, para que nos actualice, ¿verdad?, sobre la situación de este centro. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la situación actual del Hospital San Vicente de Paúl? Que los pacientes, cuéntenos todo esto. Bien, el Hospital San Vicente de Paúl, como información general te puedo dar, de que recibe los pacientes sintomáticos, aquellos pacientes que llegan con el cuadro de algún tipo de dificultad respiratoria, se le evalúa si tienen criterio de ingreso, esos pacientes son admitidos a nuestro hospital. ¿Qué es doctor, ahí bueno, mismo para ir desglosando, ¿qué es un criterio de ingreso para que la gente lo entienda? Bueno, dificultad respiratoria, fiebre, esos son criterios de ingreso que se toman como consideración que el paciente tenga tos persistente. Pueden ser un criterio que se utilicen para admitir un paciente. Por ejemplo, si yo voy al hospital, ¿verdad?, solamente con la fiebre y no tengo la dificultad respiratoria y no estoy tosiendo de manera frecuente, no es necesario ingresar. Es que el que tenga fiebre no es indicativo de que tenga una infección por coronavirus. Porque puede tener fiebre y quizá tenga una amigdalitis, puede tener fiebre y quizá tenga un proceso de una infección en un oído.
los médicos evalúan el origen de la fiebre, porque puede ser fiebre y tenga una infección de vía urinaria. Entonces, lo que pasa es que todo esto ha creado cierto pánico en la ciudadanía, claro. Entendemos ese punto, donde están fiebre, no, que hay que internarme. Espérate, el médico tiene un criterio que se están evaluando y basado en ese criterio que se está haciendo la admisión de los pacientes. Correcto, doctor. Con relación a la capacidad de pacientes que tiene el Hospital San Vicente de Paúl en la actualidad, ¿cuál es la realidad? Mira, las informaciones sobre pacientes, número de pacientes, estado de pacientes, son informaciones que la está manejando la Dirección Provincial de Salud. Correcto. Pero con relación a la capacidad del hospital, pudiéramos decir, se ha dicho que incluso salió una denuncia de que está colapsado, que ya no cabe nadie, que no está recibiendo a nadie. ¿Cómo es eso? Eso no es cierto. El problema en esto es el siguiente. Gente llega a la emergencia, no tienen criterio de ingreso. Cuando se le dice, ellos salen a la prensa, hacen un video, que el hospital no está dando atención. Eso no es cierto. Nosotros tenemos capacidad para atender pacientes, tenemos capacidad para ingresar pacientes, pero no es cierto de que el hospital ha colapsado. Puedo darte información así de manera general, que el hospital actualmente tiene menos del 50% de los pacientes que maneja de manera ordinaria. Ah, bueno. Y o sea, con eso tú te das una idea de si realmente tenemos o no capacidad de atender pacientes. Ok. Perfecto. Pregúntamele, Yerjan, si hay equipo de bioseguridad, doctor, si con relación a los todo ahí, de bioseguridad, que si los médicos no corren peligro. Fulvio Ureña le pregunta sobre el riesgo que están tomando los médicos y sobre los equipos de bioseguridad, si cuenta el hospital con los equipos. Los equipos de bioseguridad, cada de acuerdo a la complejidad de la acción, tenemos los equipos hasta ahora de bioseguridad que requiere nuestro personal. Son equipos que en un momento pueden agotarse. Sí, podemos decir que todo el que aquel que pueda hacer una colaboración de este tipo, no, bienvenida sea. Pero nosotros hemos recibido de parte del Servicio Nacional de Salud y aparte del Ministerio, equipos de bioseguridad. O sea que nosotros estamos, hasta ahora no podemos decir que tanto enfermera como médico, como personal de apoyo, tienen sus lentes, sus gorros, sus mascarillas, sus batas. Que es, de acuerdo a la complejidad, unos son de una manera y otros son de otra, porque a veces la gente piensa, o han visto por ahí, que estos trajes blancos, que parece que van para la luna, no, esos trajes tienen su uso en un área específica. No se puede andar con ese traje el hospital entero, porque realmente no te ofertan nada, sino que el solamente quitártelo te hace el riesgo de probablemente contaminarte. Correcto. Doctor, con el manejo de la cantidad de médicos, se ha dicho también que hay poco personal allá en el Hospital San Vicente de Paúl. ¿Pudiera hablarnos de eso? Esto es tan sencillo como que en una batalla tú no pones se lo lleven de en un solo momento. Nosotros hemos desarrollado equipo de trabajo para que tratar de que ni médico, ni enfermera, ni personal de limpieza exponerlo día a día a esta situación. Tenemos que ir trabajando en esta crisis, tenemos que ir trabajando como equipo, pero no todo el mundo tiene que estar expuesto a la vez. Bien, entonces con relación a esto, ¿se pudiera decir la cantidad de médicos que dando asistencia allá? Vemos que hay una parte que está afuera, sabemos que hay otra parte que está dentro. ¿Puede explicarnos eso para que la gente? Esta es la dinámica de trabajo. En emergencia hay un grupo de médicos que hacen el filtro del paciente que ingresa o no ingresa. En planta tenemos médicos para distribuidos en unidades de cuidado intensivo, tenemos médicos distribuidos en los dos bloques que estamos utilizando actualmente en el hospital. Y esos médicos, hay médicos residentes, médicos especialistas, hay médicos de apoyo, que son médicos que están de llamada ante una situación de que se requiera, porque ahí viene un paciente con un cuadro respiratorio, pero es diabético. Ahí se llama al endocrinólogo y él interviene en el manejo. Tenemos un paciente que tiene un problema cardíaco, pero a la vez viene con un cuadro respiratorio, entre el neumólogo junto con el cardiólogo. O sea que como equipo nosotros estamos dando la respuesta.
Correcto. Bueno, doctor, un mensaje final a la población. A la población, óyeme, paso, que es lo que se viene diciendo desde el primer momento. Si usted no tiene nada que hacer en la calle, quédese en su casa. Realmente me veo con preocupación. Yo tengo que venir al hospital día a día con jornada de trabajo que a veces superan 12, 14 horas. Y tengo y veo cómo en la calle la gente en esquina, en tertulias, que no le veo razón de ser a esto, porque es lo único que está llevando de un lugar a otro, transportando este virus, que es algo que todavía ahora, sin ser alarmista, el número pudiese incrementar más allá de lavarse las manos, evitarse tocarse la cara, la boca, con lavarse las manos tantas veces sea posible, lavarse las manos. Y evitar que los niños, evitar que las embarazadas, evitar que los ancianos, que son población vulnerable, estén expuestas. Si tiene alguna sintomatología, si se siente algún malestar, usted póngase una mascarilla, manténgase en su casa, y si ve que el cuadro, vaya al hospital que lo vamos a atender. Si no tiene criterio, se le darán orientaciones y vamos a ir trabajando día a día con esta situación. Correcto, doctor. Por último, tenemos la información de que una mujer embarazada dio a luz allá con posibilidad. Mira, de ser... Cuéntenos de eso. Dentro de toda esta situación, nosotros tenemos algo positivo, si se quiere, o algo que nos llena de satisfacción. Paciente sintomática, cuadro de un embarazo ya de unas 36 semanas. Esa paciente fue atendida por nosotros, se le tuvo que hacer una intervención porque se estaba deteriorando su función respiratoria. Gracias a Dios el bebé está bien y gracias a Dios la señora en el día de ayer fue sacada de, o sea, se le retiraron los tubos de la unidad de cuidado intensivo. Lo que te dice es que estamos aquí, se trabaja día a día, es un esfuerzo tenaz que está haciendo la población de médica, enfermero y todo el personal de apoyo acá. Si nosotros nos reponemos, como vuelvo y le digo, que no se exponga a la población ordinaria. No hay visitas para los pacientes ingresados. Por favor, que no vengan al hospital, porque es que nos están creando una problemática y tenemos todos que ser corresponsables de detener a este virus. Correcto. Bueno, gracias al doctor Francisco Ureña Yunque, ¿verdad?, quien es el director del Hospital San Vicente de Paul, y nos da información de primera mano de la realidad del hospital. Así que gracias al doctor, y también nos acaba de informar el hecho de que ya un niño se le hizo una cesárea a una madre y todos están bien, gracias a Dios, hasta el momento. Muchachos. Bueno, mira, hay cosas que hay que insistir con la gente. Oye lo que acaba de decir Francisco. Francisco acaba de decir que no hay visita y que le están creando una situación difícil en el hospital con eso. Señores, por favor, la gente tiene que entender, tenemos un momento para ir a visitar enfermos. Pero yo pienso, a nadie, además. No, está bien, pero menos a los enfermos. Correcto. En este momento. Y aun cuando no se pueda visitar al amigo, cuando no se pueda visitar al pariente, cuando no se pueda visitar a nadie, menos visitar un enfermo de coronavirus en el Hospital San Vicente de Paul. Pero loco que nos estamos poniendo, que la gente no piensa, la gente no tiene la más mínima pero idea. Surge. Dime. Adelante. Surge ahí, amado, la necesidad de establecer un vínculo de comunicación para que por lo menos a esos familiares se le pueda brindar información del proceso de su familia que está ingresada ahí en el hospital. Debe de abrirse un espacio para evitar la incertidumbre. Fulvio, volverle a aclarar a la gente, por favor, a la gente que nos está viendo. La información que salió ayer a través de, óiganlo, de redes sociales, señores, no se lleven de todo lo que sale en las redes sociales, de que hay cuarentena, de que hay toque de queda 24 horas, eso no es verdad, es falso. Naturalmente, lo ideal es que usted se quede en su casa,
pero no es verdad que estamos en toque de queda 24 horas. El presidente de la República no ha decretado eso, no se ha dicho eso. Eso lo hizo un facineroso en las redes sociales, lo publicó con la idea de crear incertidumbre, como hay muchísima gente creando incertidumbre a la población en estos momentos. En estos momentos. Entonces tenemos que decirle a la gente que no es cierto que el toque de queda sea por 24 horas. Claro, sí hay cuarentena y lo ideal es que usted se quede en su casa, pero no hay toque de queda por 24 horas, por lo menos hasta este momento. Es falsa esa información. Bueno, y ahora vamos a escuchar el tema que nos trae Yerjan La Antigua con ustedes. Adelante, Yerjan. Buenos días. Bien. Gracias, Amado. Presumo que no tenemos las cortinillas, pero bien. Gracias. Dale para allá. Sí. Quiero tratar varias informaciones con ustedes y con el público que nos está viendo, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Lo primero es, señores, miren, quiero compartir un pequeño video de un doctor. El doctor Jesús Candel, quien ha sido un doctor que ha estado haciendo muchas denuncias en Granada, allá en España, y quiero compartir con ustedes para que ustedes vean parte de la realidad que se está viviendo allá en Europa y lo que él le pide a la población joven. Vamos a ver, lo tenemos listo, Ángel Luis. Es el video, como te decía. A verlo ahí, vamos a escucharlo. Cosas que están pasando en la urgencia y que necesitan de vuestra colaboración inmediata, porque a la gente joven no sé cómo dirigirme. Mirad, si la gente joven, que nada más que veis, os pedimos a la gente joven que dejéis de ver polladas en los móviles y os dediquéis a ver cosas del coronavirus. Si a algunos no os interesa, a los demás sí. He dicho antes que esta enfermedad a la que nos estamos enfrentando los profesionales, sobre todo de urgencias, de la UBI, de medicina interna, pues requerimos toda la colaboración necesaria para que la gente joven que está al ELA se entere de una vez lo que tiene que hacer. Porque hay que pensar en todo. No hay que salir a la calle, no hay que estar descojonándose en el hospital. Y fijaros lo que ha pasado aquí. Hay gente joven que ha ido a los centros de salud porque tienen síntomas, ya sea tos o febrícula, y entonces solicitan que le hagan la prueba del coronavirus, porque para ellos lo importante son ellos. Ellos quieren saber si se tienen que encerrar allí con todo su equipo de redes sociales y enclaustrarse y poner en Instagram que tienen el coronavirus o yo qué sé. Pero bueno, si les dicen en sus centros de salud que no cumplen indicaciones, que se vayan a sus casas, que se queden en sus casas y que si tienen síntomas se queden en sus casas, los profesionales no decimos esto para joderos vivos, no. Lo que queremos es atender, como a la mujer que acabo de atender, que ha venido ahogándose viva, que lleva una semana con fiebre y que está muy malica y que la hemos ingresado. Porque la gente joven necesita, y he perdido, ¿cuánto he podido tirar ahí? No os podía hacer una idea, ponernos los trajes, empezar a atenderla, sacar todas las pruebas, subirla a la planta que está adaptada, que es una pasada aquello, cómo están trabajando los intensivistas, los internistas. Entonces, todo eso requiere mucho tiempo. Incluso necesito de la ayuda de otro médico, porque si tocamos el ordenador, como estamos vestidos, pues ya empezamos a contagiar, tienen que venir a la limpieza. Un paciente, con todo lo que hay liado, requiere mucho tiempo. Y la gente joven que se le ha dicho que no son indicación, que no vengan a urgencias del hospital, se metan en la sala de básica y digan el filtro que vienen por sospecha de coronavirus y vienen para solicitando la prueba del coronavirus. Iros al carajo. Y hay que ponerse así serio, porque es que si no, no parece que no va a entrar. Vamos a ver, la prueba del coronavirus se hará a los pacientes que sean necesarios, porque imaginaros la que vamos a liar. O están pidiendo las autoridades, o están pidiendo médicos de toda España que os quedéis en vuestras casas. Y los pacientes que os pongáis malicos de verdad, que eso lo vais a ver, los que sintáis que están muy jodidos, no tardéis en venir a urgencias. Para eso estamos aquí. Pero
un tío joven que viene pidiendo la prueba del coronavirus y se pone como me estaban viendo mis compañeras hace un rato, con los móviles, descojonándose, viendo vídeos de no sé qué, pipi, jaja, juju, vosotros estáis malos, no nos toquéis la y a ver si os enteráis, ¿eh? Que este pollanovirus, que a mucha gente le va a pasar factura, lo que se trata es que penséis no en vosotros, hostia, no en vosotros, sino en los demás. Si el problema aquí no es que tú lo pilles tal, no, es que si lo tenéis o si tenéis síntomas, evitemos pasárselo a otro. Este es un virus, ¿eh? Un virus que ha venido en una época, como ya lo he dicho en anteriores vídeos, que lo que necesita para que lo dejen. A este médico de Granada, es un internista, ¿verdad? Jesús Candel, donde le dice a los jóvenes, si usted no está presentando síntomas delicados, pues quédate en tu casa y te comunicas con nosotros y deja que otra persona que sí lo necesita, que sí necesita, por ejemplo, un ventilador, venga y utilice esos espacios. Ahora bien, claro. A propósito de esto, de la gente que está por contagiarse y los que están contagiados, miren, yo quiero presentarle a ustedes, está prohibido que cualquier compañía que no sea necesaria esté trabajando. Pues yo, cuando salí a la calle el pasado viernes, me topo con un camión de haitianos, es lo que, ¿verdad?, pude observar, de personas, de trabajadores de la construcción, que van o vienen de algún lugar. Y a mí me pareció tan impresionante esa imagen que tuve que grabarla. Miren, sí. Ahí donde yo estoy es cerca de una clínica privada. Saludo a mi amiga Mildred. Miren eso. ¿Cómo es posible que ante la prohibición del gobierno de que no se puede elaborar, el sector construcción esté sometiendo, miren ese grupo de personas, uno al lado del otro, y que estén trabajando, por Dios? Yo dije, pero ven acá, pero este camión tiene que estar preso. Porque si a mí me llamó la atención que no ando detrás de eso, se supone que cuando ese camión pasara por algún lugar donde hay un retén, o alguna patrulla de la policía, iba a ser inmediatamente detenido. Porque es que no puede ser que esta gente estén trabajando y miren cómo andan todos ahí sin ningún tipo de protección y uno al lado del otro. Pero no solamente eso, atención pueblo, atención nación. Hay unos niños que yo también me lo encontré. Y yo digo, ¿por qué es esto? Y los niños están normal jugando en la calle, descalzos, sin camisa y sin ningún tipo de protección. ¿Adivinen haciendo qué? Volando chichigua. Atención, hermano, Ángel Luis, allá en tu casa, para que me cambie la otra imagen. Y vean, señora, la gente, niños volando chichigua, sin ningún tipo de protección. Mírenlo ahí. Yo me sorprendí, está difuminado porque son menores de edad y gracias al equipo, que hacen un excelente trabajo los muchachos. Miren eso, ese jovencito que está ahí, él está descalzo. Eso es en la calle Salcedo, casi esquina 3, 4, allá arriba, en el sector Hermana Mirabal, en San Francisco de Macorís. Miren ese joven, miren cómo está. Él está descalzo, está descamisado y está jugando. Y miren los otros niños cómo andan ahí encima de una pared, encima de unos hierros, sin ningún tipo de protección. Y yo me pregunto, ¿dónde están los padres de esos menores? O sea, no puede ser, no puede ser. Pero esto fue ayer que yo lo grabé de estos niños. Pero el viernes pasado, para irle orientando, a propósito de lo que decía mi amiga Mildred, y yo le invito a que reflexione y como que le baje un poquito el discurso, yo me encuentro con unos jóvenes que andan en un carrito de golf y le hago una entrevista y le pregunto que qué están haciendo en ese carro de golf. Ellos me dicen que están repartiendo raciones alimenticias. Es la próxima imagen, Ángel Luis. Ellos me dicen que ese día han repartido unas 50 fundas, pero que la noche anterior habían repartido unas cuantas más. Yo quisiera que, por favor, Ángel Luis, me le dé audio para que la gente escuche. Es que no se puede, y yo entiendo a mi amiga, pero yo quiero invitarle a que antes de tú hacer una denuncia, tienes que tener los fundamentos para que la sustente, porque tenemos que orientar a la gente con la verdad. Vamos a escuchar la entrevista. Parece que los muchachos... Vale, pero ¿quién puede cargar un carrito de golf? No, porque esos son los que la están llevando por los callejones. Pero él, lo que pasa es que los muchachos parece que en edición, o no sé si es quien le está dando play, que no está completo. Él me dice a mí, porque yo hice esa pregunta, ¿por qué pueden cargar en este carrito de golf?
él me dice que la noche anterior, que es cuando salen en los camiones, porque es de noche que salen, él me explica que salieron, que dieron unas 3,000 raciones. Y cuando yo le pregunto, él me dice que está trabajando con Mildred Sánchez. No sé si se puede escuchar, a Ángel Luis, para que la gente lo escuche de voz de él. Vamos a ver. Digo, con Plan Social, Mildred Sánchez, nos dieron casi las 2 de la mañana, eso para Baila. Correcto. Andamos casa por casa, los barrios más vulnerables que hay. Vulnerables, exacto. Para entregarle la funda casa por casa como de anoche. ¿Cuántas fundas ya usted ha repartido? Bueno, ya nosotros hoy han repartido como 50 fundas. ¿Como 50? En el carrito. En el carrito. ¿Quiénes más andan con ustedes? Nosotros ya en el camión también anoche regamos casi 3,000 fundas anoche en el camión. Correcto. Con la policía, junto con la policía, los sectores, lo que es Barrio Azul, Villaverde, Los Chiripos, Ventura Grullón, todos estos sectores que están bajo recursos, le estamos entregando la funda. También el sistema en la Mirabal. Una pregunta, ¿ustedes no andan con alcohol para desinfectar la funda? Estamos completos. Ah, muy bien. Nosotros estamos completos. Muy bien, muchas gracias. Bien, ahí escucharon ustedes, pues yo le digo a la gente, tienen que salir, bueno, no salgan a la calle, pero las informaciones para darla, hay que tener cuidado. Esa persona me está diciendo a mí que trabaja con Mildred y que está repartiendo fundas. Entonces Mildred había dicho aquí el viernes pasado que no le habían dado sus raciones. Quizás no se la habían dado, pero te la dieron. Entonces Mildred, hay que tener mucho cuidado, y yo te invito, porque te quiero mucho, a que no hables de esa manera en las redes sociales y en los medios de comunicación, porque estás llamando a la gente al pánico, y no es cierto. Sí, se está muriendo mucha gente, pero tenemos que entender que no solamente en la República Dominicana, se está muriendo mucha gente en el mundo entero. En Italia ayer iban 10,700 a razón de 800 y pico de gente diario. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque es como echarle lodo a nuestro país como si fuéramos lo peor del mundo. Se está haciendo el trabajo y hay que valorar el trabajo de esos médicos. Faltan insumos, pero no solamente es en la República Dominicana. Y por último, para cerrar con mi tema, quiero por favor la próxima imagen, hermano Ángel Luis, la de el lugar de aislamiento que tienen en Aguayo, que en principio cogieron muchísima denuncia, y yo quiero explicar qué es lo que pasa. La mayoría de gente que está siendo afectada, por lo menos que ya se tiene conocimiento, son la gente de clase media a clase alta. ¿Está claro? Esta gente no está acostumbrada a ir a lugares incómodos porque tienen un seguro médico y pueden ir a una clínica. ¿Qué hay en la clínica? Hay aire acondicionado, hay un televisor, tú tienes cables. Tú tienes una neverita ahí que tú la puedes surtir con lo que tú quieras, y tú tienes una persona que siempre va a estar contigo atendiéndote, o una o dos gente. En estos lugares, por la situación, eso no es posible. ¿Por qué? Porque nadie te va a acompañar. O sea, una gente que no te infecta no te vaya a acompañar, ni tampoco se lo van a permitir estar ahí. Te vas a sentir solo. Segundo, no pueden permitir que todo lo que lleven lo entre, porque entonces se hace un caos. Ya lo decía el doctor Junquel, del hospital. La gente quiere a visitar, pero ¿cómo te van a dejar entrar gente a visitar gente que lo que estás infectada de un virus? Entonces, a propósito de eso, yo quiero poner un audio de Alex, mi amigo Alex El Mundial, quien primero hizo una denuncia, y entonces ya luego él rectifica de cómo están siendo tratados ahora en el centro. Vamos a escucharlo. Es la última imagen, las declaraciones de una de las personas que está en el centro de aislamiento. Adelante. Sí, yo me encuentro en Aguayos. Yo fui de los primeros, o mejor, aquí el jueves pasado. Me encuentro en condiciones estables de salud. Yo realmente estaba cumpliendo mi cuarentena porque yo estaba, a mí me internaron por la situación, yo me vi muy mal en la clínica INEMET, el cual me internó Valenzuela, el neumólogo. Realmente yo duré de jueves a lunes en la clínica. Entonces duré lunes, martes, miércoles y jueves en la noche, hasta que fue Salud Pública prácticamente raptado, me llevó de mi casa, me trajo aquí, y yo he estado haciendo algunas denuncias, hice, y gracias a esa denuncia y a las personas afuera,
los medios que no han dado mucho apoyo. Ellos han, las condiciones de este lugar la han mejorado como en un 85% de acuerdo a como cuando yo llegué. Entonces, ¿qué decirte? Hay comida, están dándole comida a uno, bien, chévere. Eso yo no lo pongo en duda, pero no tenemos atenciones médicas, tú sabes, no tenemos a nadie que venga a chequearnos, a ver qué paciente de nosotros se encuentra en una situación de poder estar en su casa ya. Uno pregunta por las pruebas, no están las pruebas. O sea, es complicado. Por una parte, se entiende que han ayudado, pero por otra parte se complica, porque todo el que está aquí lo que quiere es irse a su casa. Que él dice que lo que quieren es, si ustedes se dan cuenta, el interés, y yo lo entiendo porque están en un momento de desesperación, el interés es irse para su casa. Y quiero aclararle a Alex, cuando yo estaba allá, la información que me dieron era que en ese momento los médicos estaban pasando visita, incluso mediante una llamada telefónica a ese propio joven que está hablando conmigo. Él me dijo que sí, que los médicos van, pero que no se le acercan mucho y que le hacen preguntas, que le preguntan cómo se siente. Él se quejaba de que no le tomaban la presión y ese tipo de cosas. O sea, hay una diferencia entre lo que él dice en un lado y en el otro. No es verdad que esa gente van a estar allá sin atención médica. No es cierto. No es cierto. Y yo estaba allá incluso y vi médicos allá. Porque es que yo no dejo que nadie me quede. Yo estaba allá. Entonces, llamar a la gente. Vamos a llamar a la calma. Sabemos que hay mucha desesperación, pero vamos a contribuir y vamos a decir a nuestra gente que no salga, y que si van a salir por una cuestión de emergencia, que se protejan. Y esos niños que andan en la calle, por favor, guárdenlos en su casa, y vamos a tratar de no causar pánico en la gente que ya está enferma, o en aquellos que tienen, incluso aquí hay gente, señor, enferma, que creen que tienen que tienen el virus. Ellos mismos están creando los síntomas. Y es importante llamar a la calma para que este pueblo no entre en pánico y en desesperación. Adelante, muchachos. Fulvio. Ese llamado es necesario de que la gente lo tome con calma, que no llegue al pánico, porque inmediatamente se llega al pánico, personas que están en cerrada casa, que están con las demás personas familiares, se van a iniciar aventuras que lo que hacen es que perjudican al mismo proceso de salud o de combatir este. Lo importante es que ese centro que fue apartado para este fin, pues si le faltan algún tipo de servicio, que se le sube en el día de hoy, igual que ellos están trabajando para lo mismo. Igual también que el siglo XXI es una instalación con muchos servicios, pero si le falta algo, que fue pues, el día de hoy. Y la noticia que ha tomado su importante de poder tener una pueda trasladar a los diferentes lugares, se pueda hacer pruebas raras. Esto es sumamente importante. Me indica que va a ser más eficiente lo que es la focalización y la actividad que se van a realizar en base a los resultados de esas pruebas. Así es, así es. Amado, ¿está por ahí? Parece que Amado bueno, salió... Sí. Entonces, con relación a todo esto, decirle a la gente, primero, recordarle a la gente que no es cierto que haya toque de queda 24 horas. No es cierto. Y tenemos una llamadita aquí en el aire. Buenos días. Sí, buenos días. A su orden. Admiramos el loable trabajo que están haciendo de sus hogares.
pero entiendo que en estos momentos lo más adecuado es llamar a la calma, llamar a la calma, que no desacerbe en el estado de ánimo de los demás, que cuando alguien se entera que está sucediendo esto, que no están haciendo esto, como usted decía ahorita, todo el mundo se crea una enfermedad sin tener lo que llamamos la psicología. Eso influye, el pueblo se desespera, ¿entiende? Eso es prácticamente la mayor gravedad, que usted crea una falsa alarma, como decirte, psicológica, que si hay uno, ya tú crees que son 100 que a ti te va a tocar, se desesperan. Por favor, llamar a la calma, o temperar, tratar de que las cosas se hagan lo más adecuadamente posible. Porque imagínense cuántos médicos podemos ver aquí en la provincia, pueden haber 100, 200. Pero hay casi 1,000,000 de habitantes. Imagínense, si los médicos que están haciendo los trabajos de una forma desinteresada, quizás no, pero por lo menos cumpliendo con su deber o su rol, se nos enferma como se están enfermando la mayoría de los titulares. ¿A quién vamos a clamar? Mejor darle el apoyo a todos esos médicos, evaluarlo, elogiarlo y motivarlo a que sigan hacia adelante, porque sin ellos nosotros somos menos, sin ellos nosotros sí es verdad que vamos a perecer todos. Gracias a usted. Así es. Muchísimas gracias a usted. Y otra cosa, Yerjan, que hay que tomar en cuenta, es la disposición final de los cuerpos. Aquellos que mueren normalmente por causas comunes, que se da, hay que sumarle a aquellos por la causa de la pandemia que estamos viviendo. Esa disposición final debe de tomarse en cuenta en la planificación del Ministerio de Salud. Atención, la directora regional y los provinciales, debe de tomarse en cuenta esa disposición final. Y también intervenir los cementerios donde sea necesario. Así que es. Haya ahí un personal orientado y calificado a esa parte y evitar así mayores consecuencias de contaminación. Y es importante, Fulvio, a propósito de que tú hablaste de los cementerios, tenemos un dilema. Primero, el gobernador de la provincia de Duarte está aislado, ¿verdad? Positivo al coronavirus. Pero sí, debería haber una persona inmediatamente en su sustitución. Yo entiendo que el presidente debe estar nombrando inmediatamente a una gente que lo sustituya, como ya se sustituyó a Morissetti y a Garabó, que también es bueno decirle a la denuncia que salió, que no es cierto que a Morissetti lo cancelaron. A Morissetti lo sustituyeron porque no está en su función ni ahora, porque está ingresado en un hospital. ¿Quién va a asumir? Había que poner a la gente en su lugar. No fue que lo cancelaron, es un asunto de necesidad y de emergencia. Pero también, atención, el alcalde de San Francisco de Macorís dio positivo a la prueba de coronavirus. Pero se supone que tenemos una vicesíndica que inmediatamente, atención, regidores de San Francisco de Macorís, igual que en Salcedo, si tenemos un vicesíndico, una vicesíndica, pues vamos a subirla a que haga las funciones del alcalde, porque no puede ser que tengamos un alcalde que esté recluido en su casa y que en el ayuntamiento no se esté tomando medidas porque el alcalde no está, porque para eso elegimos a dos, elegimos a un alcalde y en el caso de a un vicealcalde que en este momento debería ser el alcalde. Así que atención, a los regidores de San Francisco de Macorís, ahí tenemos a la doctora, escúchame que se me fue el nombre, Mercedes Osorio, que debe ser la alcaldesa. No tranquemos el juego, pero igual también en Salcedo, que la alcaldesa dio positivo, debe subir su vicealcalde o su vicealcaldesa en caso de que la Mecho allá en Salcedo. O sea, nosotros no podemos esperar a darnos a después darnos por el pecho, decir yo soy culpable, cuando usted sabe lo que está pasando y no lo está haciendo. Atención, alcalde, atención, regidores de San Francisco de Macorís, vamos a colocar en su sustitución, mientras tanto usted se recupera, a la persona que le corresponde constitucionalmente sustituirle. Ese es el llamado que estamos haciendo. Gracias a toda la gente que ha estado conectado con nosotros durante estas 3 horas.
de producción continua, y agradecerles a todo el equipo de producción, a Giovanni Cordero. Escuché bien, ya. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ángel Luis Concepción, que está trabajando vía virtual desde su casa. Esto es algo fenomenal lo que se ha procurado a través de la empresa Telenor. También agradecer a Jorge Luis Paulino, quien ha creado toda esta plataforma para que nosotros podamos llegar a sus casas, desde nuestras casas. Y también a Israel Puente, que hoy no está en coordinación, se encuentra un poquito aquejado de salud, pero agradecer a todo el equipo de producción y a todo el personal de Telenor. Tenemos una llamada, Fulvio, antes de terminar, una denuncia. Buenos días. Buenas, ¿cómo estás? Bien, cuéntenos, ¿cuál es su denuncia? Yo quiero decir que a la casa de arriba y la de arriba no han estado dando alimenticia de comida. ¿El plan social no ha ido para allá? No ha venido. Okay. No ha venido para acá. Bueno, pues atención. Atención, Mildred Sánchez, a propósito de. Y a la gobernación de la provincia de Duarte, ahí le están solicitando comida en la Duarte arriba y en la Castillo arriba, que según ellos no han ido a llevar absolutamente nada para allá. Fulvio. Decirle que nuestra compañera Carolina está bien. Sí. Simplemente algo sensible, ¿verdad? Por esta situación y por eso no salió. En Francis está en cuidado en su casa, tranquilo, sí. Y posiblemente ya mañana estén con nosotros. Y a la decirle gente, a todo el pueblo. Mente positiva. Sí, decirle a todo el que nos escucha, al mundo, a República Dominicana, a toda la región, a San Francisco de Macorís, Dios está con nosotros, no podemos perder la esperanza. Hay que orar, mucha oración y fe, confianza. Y entre todos, entre la familia, entre los amigos, los vecinos, vamos a salir bien de esto. Mantengamos una actitud positiva y de colaboración. Sí. Tenemos una llamadita. Buenos días. Escúchame, Fulvio. Buen día. A su orden. Jean, buenos días. Ajá, buen día. Óyeme, estoy llamando. A ver si Mildred, el plan social también, coja la zona de Camino al Medio, de Vista al Valle. Esa gente están cayendo muertos. Ah, el barrio Mamá Tengo también de Michel Valle. Atención, gracias a esta persona que nos acaba de llamar, a ese amigo televidente, quiero anunciar a las autoridades de San Francisco de Macorís, pero por favor, al gobernador, por eso decía que tiene que haber una gente interina en sustitución. El señor Raúl Echavarría, quien se encuentra en Estados Unidos, quiere donar unos 800 quintales de yuca al pueblo. Él dice que tiene preparado todo, cómo lo va a entregar. Él lo quiere hacer casa por casa, por sectores. Son aproximadamente 800 quintales de yuca que él quiere regalar a la gente y necesita la autorización y el apoyo de las autoridades de aquí. Así que atención, le escribí al gobernador, no me respondió. Ojalá pudieran colocar a alguien que pueda funcionar mientras él está convaleciente. Atención, autoridades. El señor Raúl Echavarría, quien se encuentra en Estados Unidos, se comunicó con nosotros y está pidiendo autorización y apoyo para él salir a entregar aproximadamente 800 quintales de yuca casa por casa. Así que ojalá nos puedan responder las autoridades en las próximas horas. Buenos días. Sí, buenos días. Le hablo aquí de La Guarna. Uh-huh. Aquí tenemos un problema, es la basura que nos está a la calle llena de basura. ¿Dónde? ¿La Guarama? Esto es una de La Guarama de San Francisco. Correcto, atención, ayúdame. Aparte de todo, aquí anda la gente como camina, como perro por su casa. ¿Cómo va a ser? Y según se rumora, hay la familia que se mudó hace alrededor de 13 o 15 días. Y según dicen, llegó de España y tú ves que andan en grupo, se hunden cristales que hay en esa casa y no tienen ninguna protección. Van a un colmadón que hay ahí a comprar sin ninguna protección ni nada. Bueno. Esta mañana estaba mirando uno
que está desnudando, ahí tosiendo, sin sí. ninguna protección. Bueno, nadie dice nada. Aquí estamos huérfanos con de autoridad. Bueno, llame a las autoridades, llame a Salud Pública. Yo tengo 14 días con 13 días con mi familia en cuarentena, que no salimos ni a la calle. Y no quisiera que imagínate tú, es doloroso que un bandolero que anda en la calle, que no pare en su casa y que infecte a uno que se está protegiendo. Correcto, así gracias, es. Atención, gracias. Atención a Salud Pública, atención. Nos están llamando desde La Guarana diciendo que hay una familia ahí que llegó de España y que supuestamente se ven algunos estornudando y tosiendo. Atención, si pueden ir a revisar esa información. Fulvio, mira, acaba de llegar una imagen que es buena y mala a la vez, de un equipo de fumigación que llegó a San Francisco de Macorís, un momentito, a la persona que tengo en la línea. Pero ¿qué pasa? Esto que ustedes ven ahí es un equipo de fumigación, están ahora mismo en San Francisco, pero llega de Aeroambulancia. Aeroambulancia es una compañía privada de Gonzalo Castillo. Y yo digo, está bien la acción de venir a fumigar, pero eso le corresponde al gobierno. ¿Cómo es posible que se esté, por ejemplo, aunque ya aquí fumigaron muchísimo, pero cómo es posible que el gobierno no responda a esta situación? Se le agradece, pero yo no creo que esto sea algo que resaltar, de que sea Aeroambulancia que esté aquí lamentablemente, fumigando. Lamentablemente el gobierno parece ser que es Gonzalo Castillo. Así que yo eso es lo que está pasando. Saludo y critico esta acción porque veo que mucha gente del PLD están como ufanándose con esto. Naturalmente sí es bueno que se estén haciendo aportes, pero no que se tome esto como una punta de lanza con relación a la situación. El gobierno ha debido fumigar y ha debido tener los recursos para hacer. ¿Tú ves que a las Fuerzas Armadas Dominicanas quien le da los kits y le da los materiales es Gonzalo? ¿Tú ves que en el local principal de Santo Domingo quienes entran y salen de ahí buscando cosas son los militares? Entonces se está distorsionando, tratando de aprovechar esta pandemia para tratar de posicionar un candidato que no prende ni con gasolina. Y simplemente eso es asqueante. Porque al gobierno es que le toca la responsabilidad de cuidar este pueblo. Así es. Tenemos una llamada, una última llamada en la línea. Buenos días. Aló, ya. Ajá. Es de aquí, buenos días, de la calle Castillo. ¿Cómo está usted? Tienen que tomar un poco de medida, porque aquí andan un muchacho en la calle y nosotros somos gente mayor y estamos trancados en la casa y no queremos enfermar. Pues mira lo que usted va a hacer. Trate de no recibir visita. Calle Castillo arriba. Trate de no recibir visita y cualquier cosa que le lleven a su casa, primero lávelo bien con jabón de cuava. Si tiene alcohol, tire el alcohol y déjelo un rato afuera en el sol. Es la recomendación que yo le puedo dar y no deje que nadie entre a su casa a poner mano. A su orden. Señores, Fulvio, ha sido todo por el día de hoy. Así es, cuidadito en la casa, tranquilo. Así es. Bueno, pues mañana estaremos aquí desde las 7 de la mañana, ya con todo el equipo de mañana. Gracias a ustedes que han estado ahí. Vamos a ver si mañana ya podemos tener aquí el WhatsApp del programa para poder leer algunos de los mensajes de la gente que nos escribe. Gracias y pasen buen día.